Muy bien, ahora vamos a la carta. ¿Qué está ocurriendo hoy con la novia?
Estamos presenciando y siendo parte del cumplimiento de la escritura. El hermano Branham dijo, yo sé que ustedes se dan cuenta que esta cinta que se está grabando será escuchada en casi toda nación bajo el cielo, alrededor del mundo, y algunos de ustedes que están aquí presentes y algunos de ustedes que están allá donde las cintas serán tocadas en otras naciones por un intérprete, entregando esto a las tribus de África, allá con los Hotentotes y en todo alrededor. El hermano Joseph continúa, la novia está reuniéndose en torno a la palabra hablada que se grabó en una cinta y ahora se está reproduciendo y escuchando en todo el mundo al mismo tiempo. Es lo único que puede unir a la novia. El profeta de Dios nos lo dijo. El hermano Branham dice, la novia será unida por la palabra de Dios hecha manifiesta en carne, el Espíritu Santo sellándolos en Dios y sellando afuera la incredulidad del lado afuera. El hermano Joseph continúa, ¿qué está ocurriendo hoy con la novia? Estamos viendo la escritura cumpliéndose ante nuestros ojos. El hermano Branham dice, y Jesús dijo, Él hará exactamente las mismas cosas que yo digo. Él les revelará las cosas que están por venir. Él les mostrará anticipadamente antes de que lleguen. Ven, Él tomará las cosas que son mías y se las mostrará. Y luego les mostrará las cosas que están por venir. Juan 15. Nosotros vemos que Él muestra las cosas. Y Él toma las cosas que son de Dios y se las mostrará a usted. Y Él les revelará a ustedes las cosas que Jesús dijo. En otras palabras, Él aclarará la cosa. El hermano Joseph continúa, ¿qué nos ha estado diciendo el Padre por medio de su profeta una y otra vez? Escuchemos al hermano Branham, pero Dios no puede apartarse de su programa. Él no puede hacer algún día y cambiarlo y hacerlo otra cosa y decir que él estaba errado ese día. Dios no lidia con grupos de hombres, Dios lidia con un individuo, porque los hombres tienen distintas ideas, cada uno está hecho distinto en su naturaleza y Dios tiene que tomar a ese hombre y darle unas vueltas y sacarlo de sí mismo. Hasta que Él lo mete en su naturaleza. Y entonces Dios lidia con esa persona. Fíjense bien a través de todas las edades. Noé y Moisés, los profetas, nunca hubo dos de ellos a la vez. Uno, constantemente a través de todas las edades. El hermano Joseph continúa y dice esto. Dios tampoco ha cambiado su programa en nuestro día. Él nos envió un hombre, su profeta, para revelar su palabra y llamar y guiar a su novia. Por lo tanto, no son las palabras de un hombre, es la palabra de Dios hablada por medio de ese hombre, que es nuestro absoluto. Es y siempre ha sido el programa de Dios. Cuando un ministro dice, este mensaje no es su absoluto, el Espíritu Santo, por medio de mí, interpretará y les dirá qué es la palabra y qué no. Los días del mensaje de un solo hombre han terminado. Han pasado por alto el programa de Dios. El hermano Branham dice, cada uno tiene su propio absoluto. Oh, hermano, es así como fue en los días de los jueces. Cada hombre hacía lo que le parecía correcto a su modo de ver. En los días de los jueces, cada hombre tenía su propio absoluto. Él hacía lo que deseaba hacer y así es ahora. Cada hombre obraba correctamente a su modo de ver. Ahora, ¿saben ustedes la razón por la cual hacían eso en jueces? Esto pudiera sorprenderlos un poco, pero la razón de que ellos hacían así en jueces fue porque en aquellos días no tenían un profeta a quien la palabra del Señor pudiera llegar, así que cada hombre podía hacer lo que deseaba hacer a su modo de ver. Y eso es exactamente lo que ha sucedido hoy. No tenemos profeta en estos días de denominaciones, pero Dios nos prometió uno. Ven, Él lo hizo. En los últimos días, Él se levantaría y enviaría a Elías nuevamente a la escena. Y Él volvería los corazones de los hijos una vez más a la fe de los padres, una vez más al Pentecostés original. El hermano Joseph continúa, Él nos ha enviado a su Elías para llamar a su novia e interpretarnos su palabra. Nos estamos preparando para ese momento culminante que producirá una fe que raptará a la iglesia hacia la gloria. ¿Y dónde? Nos dice Él que encontraremos esa fe. El hermano Branham dice, eso yace en los mensajes. El hermano Joseph continúa, ¿qué está ocurriendo hoy con la novia? Estamos uniéndonos y llenándonos de nuevo de su Espíritu Santo al escuchar el mensaje, el cual es la voz de Dios hablada por medio de su mensajero vindicado. Es el programa de Dios para hoy. El hermano Branham dice, este tiempo de unión, al ver iglesias uniéndose, naciones uniéndose, es también un tiempo de unión entre Dios y su novia. Y yo digo esto con reverencia y respeto. Yo creo que la novia de Cristo ya está llamada.
Yo creo que ya está sellada en el reino de Dios. Yo creo que ya existe la mecánica. Ellos están esperando por la dinámica que la sacará de la tierra hacia la gloria en el rapto. La dinámica de esta iglesia será una rellenura del Espíritu Santo y hemos trabajado en una pequeña medida mientras la piedra de corona está bajando para unirse con el cuerpo. El hermano Joseph continúa. Reunámonos en torno al programa de Dios para este día, el domingo a las 10 de la mañana, hora de Jeffersonville, Indiana. Y seamos parte del cumplimiento de la Escritura mientras escuchamos la voz de Dios impartirnos el mensaje 63:11-24M, que haré de Jesús, llamado el Cristo. El hermano Joseph Brannan. Amadas águilas, reunámonos todos este domingo, a las 12 del mediodía, hora, de Jeffersonville, y escuchemos el mensaje, que haré de Jesús, llamado el Cristo. Sermón predicado, el 24 de noviembre de 1963. El hermano, Joseph Branham. Amados amantes de las cintas,
Nosotros amamos este mensaje con todo nuestro corazón. Es la dulzura de la caña de azúcar de Dios. Es la palabra de Dios que ha sido tan completamente vindicada y probada una y otra vez. Este mensaje es la respuesta a la palabra de Dios. Es el mismo Cristo ungido, la palabra ungida para nuestro día. Así es, tenemos la palabra nosotros, vindicada de Dios aquí, vindicando, probando por el Espíritu Santo que nos ha recibido y nos ha dado el bautismo del Espíritu Santo. Somos bautizados en el nombre de Jesucristo, el mismo Evangelio, las mismas señales, las mismas maravillas, el mismo misterio, aún la misma columna de fuego visible ante nosotros, mostrando las señales y maravillas. No hay un pretexto en ningún lado. Es un tiempo de unión entre Dios y su novia. La novia de Cristo ha sido llamada. Estamos sellados en el reino de Dios. La mecánica está aquí esperando por la dinámica que nos sacará de esta tierra hacia la gloria, en el rapto. Esa dinámica es una rellenura del Espíritu Santo. La piedra de corona bajará y se unirá con el cuerpo. Entonces, cuando la cabeza y el cuerpo se unan, el poder completo del Espíritu Santo nos levantará y los muertos en Cristo se levantarán en la belleza de su santidad y tomarán vuelo hacia los cielos. Esa hora se acerca rápidamente. El tiempo se ha acabado. Se tiene que tomar decisiones definitivas. ¿Qué hará usted con la palabra ungida de nuestro día? ¿Cuál es su posición ante el mensaje de la hora? ¿Dirá usted simplemente: yo creo el mensaje? Yo creo que Dios envió un profeta. No solo llegue usted hasta aquí diciendo: yo creo el mensaje. Obedezcan ustedes el mensaje. Sí, usted debe obedecer al mensajero. Noten, él dijo obedecer al mensajero. Entonces, ¿cuál importante es creer y escuchar cada palabra que ese mensajero dijo? Usted dice: pues yo creo toda palabra dicha, hermano Orán. Eso es bueno, pero eso solamente es tener la habilidad de leer. ¿Por qué las personas no pueden estar satisfechas con las cintas? No todos pueden ser un profeta. Solo hay un profeta, y la palabra viene a ese profeta. La iglesia estuvo bien hasta que empezaron a cuestionar eso. O querer voces diferentes que les dijeran y les interpretaran lo que dijo ese profeta. Ellos querían un Coré y Datán modernos. Comenzó con una pequeña malinterpretación de la palabra y de la misma manera está terminando igual. Si comenzó así y terminará así, con una pequeña malinterpretación de la palabra, seguramente usted reconoce que debe permanecer con las cintas. Seguramente usted ve por qué Dios se aseguró de que este mensaje fuera grabado y almacenado para la novia. No estoy diciendo estas cosas para desprestigiar a sus pastores o para decir que no escuchen a su pastor. No, sino para mostrarle la importancia de presionar play y escuchar este mensaje en cinta. ¿Cómo debería la iglesia estar revisándolo una y otra y otra y otra vez?
Estamos esperando su venida. Estamos despertando. Estamos esperando el despegue. Es mejor que lo revisemos con la palabra, no con lo que alguien más dijo. Esté seguro de saber usted mismo como una experiencia personal con Cristo. Revíselo de nuevo, una y otra y otra y otra vez. ¿Qué dijo él? Debemos revisarlo con la palabra una y otra y otra y otra vez. ¿Cómo lo revisa usted con la palabra? ¿Cuál es la palabra para hoy? La misma que ha sido desde el principio, la Biblia. ¿Quién dice Dios que es el intérprete de su palabra? ¿Yo? ¿Su pastor? ¡No! El profeta vindicado por Dios para la hora es el único intérprete de la palabra. Por lo tanto, usted debe revisar cada palabra que alguien diga, una y otra y otra y otra vez con las cintas. Si esta declaración es verdad y usted cree que lo más importante que puede hacer cualquier persona o cualquier pastor es presionar play, entonces, ¿por qué es tan difícil que alguien que dice creer en el mensaje diga esto? Porque ellos sencillamente no lo creen. ¿Cuál es su decisión final? Yo y mi casa permaneceremos con este mensaje y con el mensajero de Dios, las cintas. Creemos que no hay nada más importante que escuchar la voz de Dios en las cintas. Solo hay una voz que es así, dice el Señor. Solo hay una voz que la columna de fuego vindicó. Solo hay un séptimo ángel mensajero. Solo hay una voz con la que toda la novia puede estar de acuerdo. Solo hay una voz de Dios para esta generación. Si usted tiene la misma revelación, venga y únase conmigo y con este pequeño grupo de creyentes de alrededor del mundo que cree lo mismo. Este domingo a las 12 del mediodía, hora de Jeffersonville, mientras escuchamos y tomamos nuestra decisión final, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Sermón predicado el 24 de noviembre de 1963. El hermano Joseph Brannan.
El Señor le bendiga, hermano Bill. Bueno, siempre estoy tarde. Billy me estaba diciendo que yo tenía en esta mañana alrededor de 30 entrevistas privadas y he atendido dos de ellas, así que creo que dos o tres. Así que simplemente no puedo llegar a todos, ustedes saben. La gente esperando, han estado esperando en lista por meses y meses. El Señor ha estado haciendo algunas cosas grandiosas. Él es nuestro Dios, ¿no es así? Ahora, estoy seguro que en esta mañana, que todos estamos enterados de la gran tristeza que le ha sucedido a esta nación, de la pérdida de nuestro presidente, el señor Kennedy. Aunque yo no estaba de acuerdo con el hombre en su política, en su religión, pero sin embargo, él no merecía morir así. No. Y dejando así a sus niñitos y sin papi, y una madre que es la señora Kennedy. Aunque yo ciertamente no estuviera de acuerdo con ella, quizás sus maneras y cosas, pero recuerden, ella es madre, ella acaba de perder sus bebés y perdió a su esposo. Y él cayó justamente sobre ella y la propia sangre de su esposo se derramó sobre su falda. Eso es horrible. ¿Lo han pensado? A veces pensamos que ella establece el patrón para la nación en modas y cosas, y eso quizás sea así, pero ¿saben ustedes que la señora Kennedy nunca ha escuchado uno de estos mensajes que yo predico acerca de eso? Si ella quizás escuchara uno de esos mensajes, ella quizás haría diferente. Y algunas de nuestras hermanas lo escuchan y aún así ni siquiera se someten a ello. Ella fue criada católica. Eso es todo lo que ella conoce. Nada en contra de eso. Es un sistema. Nada en contra de la gente católica. Es un sistema. El sistema católico. Igual que el presbiteriano, metodista, cualquiera de los demás. O pentecostal, cualquiera de ellos. Es el sistema, no la gente. El señor Kennedy, pienso yo, hizo un buen trabajo de ser presidente. Y en mi corazón, lo siento mucho por su esposa. Y me siento muy triste al respecto, que aún en nuestra propia nación, los maleantes y demás en nuestra nación hicieran una cosa como esa. Si uno no puede estar en desacuerdo con una persona correctamente y tener su propia posición, esa no es razón para matar a otro hombre, solo por cosas como esa. Y aquellos niños pequeños, ¿saben? Dijo un muchachito, dijo, ahora ya no tengo nadie que juegue conmigo, papi ya no está, ¿ven? Así que siempre he pensado que esa sería mi condición algún día. Y acá se ha ocurrido varias veces, como lo saben, que me disparen en naciones extranjeras, cuando ellos han tenido que poner sus cuerpos sobre mí para protegerme del disparo a la distancia. Así que si un hombre muere así, pero ese es el precio que es pagado, que va con la gloria de las diferentes cosas, ¿ven? Yo pienso que llevamos un promedio como de cada cuarto presidente que es asesinado. Y me siento muy mal al respecto. Es una vergüenza que tengamos tal persona en América que hiciera una cosa como esa. Y ahora, como dije, yo no estaba de acuerdo con su política. Yo no estuve de acuerdo con sus ideas de lo que él estaba tratando de hacer. Pero vean, él es otro hombre. Y yo no estuve de acuerdo con su sistema de religión. Yo ciertamente no estuve de acuerdo con eso. Pero sin embargo, él fue criado de esa manera. Ese es el asunto. Como dije, quizás si él hubiese escuchado algo diferente, quizás hubiese sido diferente. Tenemos algo que hacemos aquí. Cuando alguien de nuestra gente muere o algo, aunque sea de afuera, yo creo que como una iglesia americana, un cuerpo de americanos, la gente americana votó por el señor Kennedy para presidente. Y eso fue, esa es la razón que somos una democracia. Yo no voté por el señor Kennedy, yo voté por el señor Nixon, porque conocí al señor Nixon personalmente y me agradó. Yo voté por él personalmente porque me agradó. Pero la gente de este país, los americanos, mis compañeros ciudadanos de esta nación, eligieron al señor Kennedy. Y la manera en que lo hicieron, pues eso está entre ellos y Dios. Pero así es todo eso. Pero yo pienso, por motivo de esta madre, un ser humano, una madre con hijos, la señora Kennedy, ¿podríamos ponernos de pie por un momento para orar por ella? Señor Jesús, nosotros los seres humanos tenemos un sentir el uno por el otro. Y lo sentimos, Señor, que nuestro presidente fue avaliado en la manera en que lo fue, un asesinato a sangre fría.
Y sentimos tanto que nuestra nación haya llegado a este punto, que tal gente como esa estén en nuestra nación. Matarían a un ser humano a sangre fría, como mataron a ese hermano de color no hace mucho. Simplemente lo avaliaron a sangre fría. Por prejuicio racial. Lo sentimos tanto que tales personas existan entre nosotros, Señor. Nosotros, nuestra debilidad ha causado esto. Y oramos por la señora Kennedy, la esposa del presidente. Sabemos que aquellos pequeñitos mirando a su padre, que los dejó unos pocos días antes de esto, un hombre contento que jugaba y se revolcaba con ellos en el piso. Ahora, ellos no tienen padre. Para esa mujer, que su esposa, que su propio esposo cayó justamente sobre ella, y su sangre corrió sobre su vestido, acabando de haber enterrado a su bebé. Sin embargo, Señor, quizás creemos que la mujer, estando en lo equivocado, en la manera que ella ha establecido el patrón en la nación, en su manera de vestir y demás, pero eso puede ser para la gente americana enteramente. Eso es lo que ellos quieren. Así que nosotros oramos por ella en esta mañana, que tú la ayudes. Que haya un tiempo en este profundo desconsuelo en que ella se encuentre, que ella encuentre lo que es la verdad, a Jesucristo. Concédelo, Señor, el único quien solamente puede dar paz y consolación en la hora de problemas. Y ayúdanos, Señor, a continuar siendo, con todos nuestros corazones, una luz brillante, porque no sabemos en qué momento, qué influencia estemos teniendo sobre alguien más. Permítenos hacer brillar la luz de Cristo hasta que Él venga. Entonces el gran pastor del rebaño, quien conoce toda justicia, traerá todo pecado a retribución, y Él sabrá exactamente cómo hacerlo. Y hasta entonces nos entregamos en tus manos para tu amor y misericordia sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, yo no pienso que ningún hombre merece morir así. Ahora, el señor Lincoln no mereció morir así. El señor McKinley no mereció morir así. Huey Long no mereció morir así. Ninguno de ellos. Yo no creo en eso. Homicidios, eso es malo. Nuestros jóvenes no pelearon allá en el exterior por algo así. Nuestra bandera no fue levantada por algo así. Nosotros no somos ciudadanos americanos para algo así. No. Aunque nuestra nación esté torcida y pervertida con pecado, eso es lo que causa estas cosas. Ese es el pecado. Ahora, hoy tenemos... Voy a enseñar la escuela dominical. Y hay unas cosas que me gustaría mencionar a la iglesia. Y esa es la primera cosa. Me gustaría que me perdonaran por retenerlos tanto los días domingo por la mañana cuando tengo estos mensajes. Luego, si el Señor lo permite, la razón que hago esto es porque yo estoy aquí entre mi gente y yo enseño las doctrinas tan fuerte como sé hacerlo. Yo no enseño esas doctrinas afuera en otros lugares. Solo me paro en los fundamentos principales del Evangelio. Pero estas doctrinas que son fuertes, yo no las enseño afuera en otros lugares. Y luego... aquí me toma horas, algunas veces 2 o 3 horas para terminar mi mensaje, y lo retengo aquí algunas veces hasta las 12:30 o la 1. Y eso es poco a como antes hacía. Yo me quedaba casi toda la noche algunas veces. Hemos comenzado muchas veces a las 8:00 y nos hemos ido a casa a la mañana a las 2 o 3. Así es, de las reuniones. Pero yo voy a intentar, cuando venga entre ustedes nuevamente, y solo un sermón es, en vez de tanta enseñanza de esto, a menos que les notifique anticipadamente que será algo. Porque tengo las 7 trompetas, que creo que siguen, las cuales enlazan directamente con el 6º sello. Cuando el 6º sello sonó, todas las 7 trompetas sonaron a la vez, ¿ven? Entonces, me gustaría traer eso a la iglesia antes de su venida, sí, o mi ida, o lo que pudiera hacer, si puedo. Ahora, si hacemos eso, entonces les notificaremos con tiempo, y quizás entonces, viendo esta mañana los corredores llenos, y hasta las paredes y alrededor,
Trataremos, tenemos un lugar ahora que quizás podamos obtener por acá, tiene asientos para alrededor de 3.000 personas. Es un buen auditorio de una escuela aquí más arriba. Las siete trompetas trataremos de predicarlas allá en esa escuela. Eso dará suficiente espacio para sentarlo, ¿ven? Para poder acomodar a la gente. Queremos reportar que en Nueva York acabamos de tener un tiempo maravilloso. El auditorio Morris, tuvimos que despedir gente cada noche, había tanta gente allá adentro. Los bomberos, el hombre que era dueño del lugar, el capitán de los bomberos cerraría el lugar si le permitíamos, si les permitíamos estar de pie así de apretados. Entonces tuvimos que despedirlos. Y la gente afuera en la calle, caminando inquietamente, orando para que alguien se cansara y se parara y saliera para que ellos pudieran entrar y obtener un asiento. Solo hay una persona. Ellos esperaban afuera para entrar. El próximo esperaba en la puerta, entonces ellos permitían que uno entrara así. Cuando alguien se levantaba y salía, tenía que irse a casa temprano. Pues esa persona es un grupo de gente muy buena. Yo creo que el mundo, la iglesia cristiana, está hambrienta de Dios. Ahora, estoy confiando. Gracias. Estoy confiando que Dios nos conceda esta oportunidad donde podamos reunirnos juntos y tener esas últimas siete trompetas para que sepan. Me gusta ser guiado a hacer estas cosas. Luego en el desayuno, los hombres de negocios, normalmente en su capítulo, creo que dijeron que llegaban alrededor de 50 a 100 en su desayuno. Y esa mañana vendieron 1.700 boletos y permitieron que entraran los demás para completamente llenar el lugar, y en cada corredor y alrededor de las paredes y por todas las gradas había gente de pie. Y algunos ministros de alto rango, unos cuantos sacerdotes y demás, estaban allí para escuchar el mensaje. Y así que entiendo, creo que ayudó en algo. Quizás haya hecho algo más. Más de lo que nosotros realmente pensaríamos que sería. Ahora, entonces, esta noche, vamos a tener el mensaje en esta noche, el Señor permitiendo, sobre un tema de cómo acerca de sus condiciones con Cristo. Y ahora eso será breve. Queremos comenzar. Quiero estar en la plataforma a las 7:30. Sí. ¿A qué hora comienza normalmente? ¿A las 7:30? A las 7. Y yo estaré en la plataforma para las 7:30 y debería terminar para las 8:30 si el Señor lo permite. Yo voy a ser tan breve como pueda. Y voy a comenzar a practicar. Esa es otra cosa, es que quizás hay algunos extraños que escuchan a la gente reírse. Es porque yo trato de apartarme de aquí, pero no puedo hacerlo. Es como, espero que no suene sacrílego, pero mi madre decía que cuando la gente se reúne así es como melaza o miel de sorgo en una mañana fría. Ustedes saben, es espesa y corre lentamente. Y es más o menos de esa manera. Yo camino lento en estos mensajes por causa de la dulzura de la caña de Dios. Ustedes saben cómo nos une y nos hace más espeso. Yo no lo quisiera de ninguna otra manera. Yo lo quiero justo de esa manera. Recuerdo que solíamos pararnos y cantábamos ese himno. Sagrado es el amor que nos ha unido aquí. A los que creemos del Señor, la voz que llama, sí. En un día en la eternidad nos hemos de reunir, que Dios nos lo conceda, hará el férvido pedir. Y yo confío que esa siempre sea nuestra meta aquí. Muchos de esos antiguos santos han partido desde entonces, pero aún estábamos unidos de corazón. Yo pienso de esa visión aquella mañana al verlos de aquel lado, y lo bendito y glorioso de esas estaturas de juventud, de hombres y mujeres. Parecían igual a cuando estuvieron aquí en la tierra. Yo creo que ellos esperan nuestra llegada. Algún día nos uniremos a ellos, Dios mediante. Ahora, y recuerden los servicios. El servicio de cantos comenzará a las 7:00 esta noche, en vez de a las 7:30. Y luego, la semana entrante, estaré en Shreveport, Louisiana, en el Tabernáculo Vida, en Shreveport, Louisiana. Y pienso que ellos están tratando de conseguir el auditorio de enfrente. El hermano Moore llamó anoche y dijo que ellos es una convención anual y están esperando una gran cantidad de personas. Quiero dar un pequeño testimonio antes de leer las escrituras. Una señora estaba sentada aquí el otro día. Les diré lo que es la influencia de alguien orando por otro. Sucedió que miré y vi a otra dama que yo solo... Margie Cox, la esposa del hermano Rodney Cox, sentada aquí. Y la semana pasada, creo que fue cuando estuvimos aquí, el Espíritu Santo estaba discerniendo a través del edificio. Ustedes saben cómo se le dice a la gente. Y ella estaba sentada, está sentada aquí ahora mismo, pero ella estaba más allá en algún lugar. Y yo miré y había una señora que fue llamada, que tenía diabetes. Y Margie, en la visión, era Margie.
Y Margie estaba parada allí. Y sin embargo, yo miré allá y la vi a ella. Y era un. Pensé, miré para ver esta otra mujer. Y Margie estaba en la visión, pero la luz estaba sobre la mujer. Así que me quedé observando. Yo pensé, pues si llamo a Margie, van a decir, claro, eso, claro, alguien que los conoce diría, pues, él, su esposo es uno de sus amigos íntimos. Ellos se mantienen juntos, duermen juntos, casan juntos y todo. Claro, sí, así es. Él sabría eso. Pero Margie no sabía eso. Pero yo llamé a la otra señora, la cual era, creo que es una hermana de Chicago, como me enteré después. Pero luego sucede que en la fábrica estaban haciendo exámenes de diabetes. Y ella tenía diabetes. Y así que ella estaba en camino anteayer hacia la clínica para eso. Y así que cuando ella lo mencionó, entonces yo le llamé la atención a esto. Dije, venga aquí, hermana Margie. Y le dije acerca de cómo a ella se le habían entumido las manos y acerca de ese malestar tan agudo. La damita trabaja ya casi día y noche para madrecita fiel, para ayudarle a su esposo a pagar su casa que están tratando de construir. Y ella y su hermana menor, Nelly y Charlie. Ese es el hermano de Rodney, su esposa. Todos ellos trabajando juntos en esas fábricas allí tan duro como pueden y aguantando el reproche. Ya se dejaron crecer su cabello y se quitaron el maquillaje, cosas como esas cuando se volvieron cristianos. Yo creo en dar crédito donde el crédito es merecido. Ciertamente tengo respeto en mi corazón por esas dos mujeres jóvenes. Y después la tomé de la mano y oré por ella. Y ella fue allá y no pudieron encontrar ni un rastro de la diabetes por ningún lado. Así que sí, una señora estaba sentada aquí en el lugar que fue llamada y una hermana por nombre Ruth, no la veo esta mañana. Ella es una mujer de mucha oración. Y esta mujer entró y fue la última vez que estuve aquí y no habían sido dadas tarjetas de oración ni nada. Así que no habría nadie, ninguna línea de oración. Así que el Espíritu Santo simplemente llamó a través de la audiencia. Y esta señorita Bruce fue sanada una vez ella misma de cáncer. Y ella siempre ha tenido una carga en su corazón por alguien más. Y ella estaba orando. Y había una dama de Lugo que estaba muriendo de cáncer en la garganta. Mientras ella estaba orando, el Señor, el Espíritu Santo fue directamente a esa mujer, la llamó y todo lo que hizo, le dijo quién era, o le dijo más bien quién era ella y cuál era su problema y acerca de ella teniendo cáncer, y le dijo que todo estaría bien. Y la damita se fue a casa. Un par de días después de eso, ella comenzó casi a asfixiarse. Es que su garganta se le había hinchado demasiado, ella tosió fuerte y el cáncer salió. ¿Ven? Y ella está perfecta. ¿Ven? ¿Qué sucedió? ¿Ven? Vean ustedes, el tumor en sí es algo maligno que tiene su propia vida. ¿Ven? Cáncer, que viene de la palabra, del término médico de cangrejo, que significa que tiene muchas extremidades, como el cangrejo que se obtiene del mar, y le chupa la sangre. Y este crecimiento maligno en su garganta, eso era lo que estaba haciendo. Ahora vean, no estoy tratando con el crecimiento, sino que estoy tratando con la vida que está en el crecimiento. ¿Ven? La vida que está en el crecimiento es con lo que estamos tratando. ¿Ven? En mi nombre echarán fuera demonios. La palabra diablo es atormentador, como del cuerpo. Y este era un diablo. Y luego cuando la vida salió del crecimiento, por supuesto, eso permitió que el crecimiento comenzara a hincharse, así como un perrito que es atropellado en la calle, algo así. Déjelo permanecer ahí en el suelo unos días y se pondrá el doble de su tamaño. Pues eso era lo que estaba causando que la mujercita empeorara. Lo he explicado muchas veces. Si usted se pone peor, esa es la propia señal que usted ha sanado, ¿eh? Y así que se estaba poniendo peor todo el tiempo y asfixiándola porque se estaba hinchando. Pero ya se había desprendido y ya no tenía vida. Y ella tosiendo así, ¿ven? Así lo jaló, desprendiéndolo de su propia carne. La materia muerta, solo el cuerpo sin vida, sin el cáncer, saltó fuera. ¿Ven? Cayó fuera. Así que eso fue, el cuerpo salió. Eso no fue el diablo lo que salió. Esa era la casa en la que él vivía. Él salió por razón de la fe de la mujer. En lo que le fue dicho a ella, sabiendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso fue lo que mató el cáncer. Le sacó la vida. Ahora ya pudo haber regresado a rezar al doctor y el doctor decir, tontería, la cosa está justo allí como siempre lo ha estado. Pero eso es correcto, el crecimiento estaba allí, pero no la vida. Ya no estaba allí. Ahora, ¿qué si eso hubiera estado en un lugar donde no pudiese haber salido? Esa es la foto. Esa es la foto. Una foto de un crecimiento que salió
y una hermana después de que se oró por ella. Aquí está la foto del crecimiento de la señora Baker de Springfield, Indiana, lo que salió después de haber orado. Es una foto de eso. Vean, ese es el cuerpo en el que el diablo vivía, igual como usted vive en este cuerpo. Puede ser pequeño, grande, de cabello rojo, cabello oscuro, como sea, ¿ven? O el diablo vive en este cuerpo, o Cristo vive en este cuerpo. Pues entonces, cuando la vida sale de ellos, su cuerpo aún está aquí en la tierra, ¿ven? Pero la vida no está allí. Cuando la vida salió, el cuerpo aún estaba allí. Entonces se desprendió del cuerpo de ella y fue echado fuera. El cuerpo salió. Pero si está en un lugar donde no puede salir, entonces su corazón tiene que tomar esa materia muerta y purificar la sangre cada vez que palpita. Eso causa fiebre y todo lo demás porque es una infección, ¿ven? El corazón tiene que... Yo creo que el corazón purifica la sangre mientras pasa. ¿Es eso correcto, hermano Dao? Creo que eso es correcto. El corazón mientras palpita, purifica, una enfermera, se saben. Y otra sentada aquí delante de ella. Que toma la... Eso es lo que causa la fiebre, por una infección. Toma la infección y produce una fiebre. Ahora, la gente, ven ustedes, es su fe, nunca es cuestión de lo que usted siente. Eso no es nada. Si mi mano está recta, eso no tiene nada que ver con el asunto. Es mi fe lo que hace. Ven, justo antes de nosotros ver la imagen de una persona perfectamente sana por fe. Y entonces solo caminamos paso por paso hasta que entramos en esa persona y entonces simplemente caminamos con él. Ven, y lo tiene. Y eso es lo que lo hace, su fe. No su sentimiento, su fe lo hace. Gracias y honra sean dadas a Dios. Ahora, solo un momento de oración y tenemos un tema aquí al que queremos darle consideración y un poco de tiempo. El Señor trate con nosotros de acuerdo a esto. Y ahora, si algunos de ustedes tienen que partir esta mañana, no estarán en el servicio de la tarde, si el Señor permite, yo quiero regresar. La familia viene de regreso la semana de Navidad. Entonces, el domingo después de la Navidad, el Señor permitiendo, quiero predicar mi mensaje de Navidad aquí en el tabernáculo. El domingo después de la Navidad, el Señor permitiendo, el texto será El vagabundo en la calle. Así que inclinemos nuestros rostros ahora y oremos antes de leer el texto. Señor Jesús, acércate a nosotros en este momento. Y sabemos que es difícil aquí en nuestra pequeña iglesia, cuando muchos están de pie y no estamos aquí por la comodidad del lugar que nos dé comodidad física, porque no es cómodo. Y no estamos aquí para ser vistos, pero estábamos aquí porque sentimos tu presencia y sabemos que tú estás aquí. Estamos aquí para corrección y estamos aquí sabiendo que estamos en la casa de Dios y nos sentimos bien al estar aquí, no importando qué tan incómodo sea al estar de pie y sentados todos apretados, pero estamos aquí porque sentimos que Dios está aquí. Y de la misma manera que se debió haber sentido ese muchacho aquella noche cuando Pablo predicó toda la noche. ¡Qué mensaje tan largo! Probablemente desde la puesta del sol hasta la salida del sol, a la mañana siguiente. Y un joven sentado allá en lo alto se cayó. Y todos pensaron que estaba muerto. Pablo puso su cuerpo sobre él, y el Espíritu de Dios que estaba sobre el mensajero trajo de nuevo el Espíritu de vida al cuerpo del joven. Él dijo, él estará bien. Y el joven vivió. Él estaba interesado en lo que Pablo estaba diciendo. Dios, en esta mañana nos interesa a nosotros lo que el Espíritu Santo pueda decir a nuestros corazones. Y pedimos que tú partas el pan de vida para cada uno de nosotros. Cuando salgamos de aquí hoy, que no dejemos este edificio siendo las mismas personas que éramos cuando entramos. Que los cristianos estén más cerca de ti. Que los pecadores hoy tengan un cambio. Que los enfermos sanen. Y que el reino de Dios se acerque a nosotros. E incluso que esté en nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo mientras esperamos en su Espíritu que nos dé las palabras. Amén. Ahora, leamos algo de la Escritura, lo cual la palabra de Dios siempre es correcta. Y ahora, y cada uno, veo que son muy amables con los que están de pie. Veo a alguien levantándose y sentándose y dándole su asiento a otro. Eso está muy bien. Ojalá tuviéramos más espacio, pero simplemente no lo tenemos en este momento. Ahora en Mateo 27, y leeremos del versículo 11. Entonces, hablaremos sobre este tema. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y este le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices.
Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora, bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Piénsenlo. Y ellos dijeron a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Entonces, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¡Qué cuadro tan triste! Yo le pondría como texto a esto, si ustedes desean apuntarlo de esa manera, o llamarlo así. Quizás la cinta debiera ser titulada así. ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Y el tema que quiero usar, después de ser el texto, quiero usar el tema con Jesús en sus manos. ¿Qué hará usted con Jesús en sus manos? Nuestra escena comienza en esta mañana, en el salón de juicio, donde Pilato, el gobernador, había sido llamado a la escena para actuar y decretar un juicio. Era temprano en la mañana, un poco antes del amanecer, y él había sido perturbado de su sueño y había sido llamado para escuchar el caso de este hombre. Era el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él no había hecho nada que ellos podían hallarle. Él había respondido a todo. Era simplemente la hora en que tenía que ocurrir así. No hay nada que pueda suceder sin que haya algo detrás para causarlo de esa manera. Tiene que haber alguna razón para todo lo que acontece. Porque es motivado, por supuesto, por el espíritu que está en los seres, en seres humanos y demás. Hay un motivo para ello y un objetivo. Y tiene que haber una razón. Y la razón que esto tenía que sucederle a este, el más grandioso hombre que alguna vez vivió sobre la tierra o que jamás podrá vivir, la razón que sucedió de esta manera fue porque era tiempo para que sucediera así. ¿Eh? Tenía que ser así. Y no había manera ninguna de escaparlo. Tenía que ser ese tiempo. Y Jesús había venido a la tierra exactamente de la manera en que la palabra de Dios había predicho que Él vendría. Él hizo exactamente lo que la palabra dijo que Él haría. Él vivió la vida exactamente. Y Dios dio a conocer o manifestó la simiente de ese tiempo. Ahora, recuerden, Dios, la Biblia comienza en Génesis y va hasta Apocalipsis.
Ahora aquí está la lección que quiero que entiendan, que, vean, en cada generación ha sido hablado en la Biblia de cierta cosa sucediendo, en cada generación, como Daniel que vio o interpretó el sueño de Nabucodonosor, de cómo los reinos gentiles vendrían y cómo ellos caerían y cómo terminarían. Y cada una de esas personas, de esas razas y de esas naciones, esos poderes gentiles que controlan, que han controlado al mundo, han hecho justamente de la manera que la visión dijo que harían. Cuando Nabucodonosor, la cabeza de oro, fue quitado, entonces entraron los medos persas, y la naturaleza de ellos, según la naturaleza del material y de acuerdo a lo que dijo el profeta, fue exactamente. Nabucodonosor, la cabeza de oro, el cual es el grandioso y el comienzo del reino, después de los medos persas siendo la plata, y después hacia abajo a los muslos siendo de bronce. Y cada metal se vuelve más duro y más duro, siendo el oro el más blando. Y termina en hierro, el cual es el más duro entre todo eso. El hierro. Ahora, cada uno de esos reinos vino exactamente en su naturaleza, de la manera en que el profeta dijo que lo harían. ¿Y qué estaba haciendo él? Él estaba sembrando una semilla para que las naciones observaran. Y cada vez que a ese reino entraba, tenía que actuar de acuerdo a lo que esa palabra había dicho. Luego el Mesías debía llegar a la escena. Cuando Cristo llegó a la escena, Él tuvo que dar respuesta a esas palabras de Dios que debían ser cumplidas. Lo que el profeta habló, lo que Él haría. Moisés dijo, Él será un profeta como yo. Y si tuviésemos tiempo para tipificarlo hasta allá y mostrarles cómo en ese tiempo tremendo, cuando Israel estaba en cautividad por Egipto, cómo Moisés nació como un niño peculiar, raro, cómo él surgió y fue levantado, cómo fue escondido en los juncos del río, y cómo él llegó a ser un líder, subió a las montañas y obtuvo la ley y regresó. Y no solo fue un líder, sino un sacerdote, y un rey, y un gobernador. Todas esas cosas, y cómo eso tipificó a Cristo exactamente. Moisés dijo, Señor, tu Dios levantará un profeta como yo. ¿Eh? Ahora, cuando Cristo nació, Israel estaba de nuevo en cautividad por el Imperio Romano. ¿Y qué fue? Nació un niño peculiar, raro, cómo fue criado, cómo es que fue a las montañas y bajó y dijo, oísteis lo que os fue dicho desde la antigüedad, no robarás. Oísteis que os fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio. Dador de ley, vean, y un rey, un sacerdote, un profeta, exactamente como él. Así que todas estas cosas tenían que ser cumplidas, y estando allí ese espacio para la vida del Mesías, cuando eso fue perfectamente vindicado. Ahora, puede ser que esta sea la última lección larga que enseñe por un tiempo. Quiero que la capten atentamente. Cuando la palabra ha sido hablada para esta cierta generación, va a haber alguien que se levante en la escena que cumplirá esa palabra, porque Dios la ha hablado. Es una vindicación de la palabra hablada. Y Jesús llenó todo requisito y fue la palabra vindicada como el Mesías. Exactamente. También hay palabras habladas en la Biblia para el último día. Esas palabras tienen que venir a vida. Y encontramos aquí que en los días de nuestro Señor, la iglesia ya le había rechazado a Él antes que viniera al salón de juicio de Pilato. Ellos le habían rechazado desde el mismo día en que su ministerio comenzó a profetizar y decirles la verdad acerca de la palabra. Entonces ellos no pudieron entender eso de cómo Él, siendo un hombre, podía saber lo que estaba en el corazón de la gente. Poco sabían ellos que la palabra es Dios. Y la palabra, dice la Biblia, discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Y ellos quisieron llamarle un espíritu maligno. Y Él dijo, yo los perdono por eso. Pero cuando el Espíritu Santo venga a hacer lo mismo, el hablar una palabra en contra de ello nunca será perdonado. Y todas estas cosas que Él profetizó que serían en este día, algo tiene que traer eso a vida.
Pero cuando sean traídas a vida serán tan diferentes de lo que la gente piensa que solo serán los elegidos que lo verán. Siempre. Solo los elegidos son los únicos que lo verán, porque están elegidos y ordenados para verlo. Pero eso no puede ser de ninguna otra manera. Jesús dijo, no pueden venir a mí. Ningún hombre puede venir excepto mi Padre. Le traiga y todo lo que Él me ha dado vendrá a mí. ¿Ven? Así que no había manera. Él dijo, ustedes tienen ojos y no pueden ver, oídos y no pueden escuchar. Dijo, bien profetizó Isaías de ustedes. ¿Ven? La profecía de Isaías surgiendo, siendo hecha manifiesta. No olviden eso. Aquí o algún oyente de la cinta, que la palabra de Dios debe ser manifestada. Dios está obligado a ver que eso se ha hecho. Así como Juan el Bautista fue preordenado para precursar la venida de Cristo, tenía que haber algún hombre que se levantara para tomar ese lugar. Esa palabra tiene que ser cumplida. Luego, cuando Jesús vino con el Mesías ungido e hizo exactamente lo que la palabra de Dios dijo que él haría. Sin embargo, los judíos estaban buscando otra cosa, un rey viniendo con una vara de hierro en sus manos, lo cual estaba muy adelante en el futuro. No obstante, él cumplió cada palabra. Un día allá en Capernaum, cuando él tomó la escritura y leyó, ¿notaron? Él solo leyó una parte de esa escritura. Y entonces cerró el libro y dijo, hoy esto se ha cumplido. Fue cuando él debía predicar el año de jubileo. Ahora, ¿por qué no leyó lo demás? Porque eso pertenece a su otra venida. Ellos no tenían necesidad de saber eso. Eso era para la edad en la cual él vendrá. Pero para la edad en la que él estaba, esa era la razón que él pudo decir, esta escritura es cumplida hoy ante sus ojos. Aquí mismo la ven ustedes. El predicar el tiempo aceptable y enmendar al quebrantado de corazón y sanar al enfermo. Para eso fue que él vino. Lo demás era para traer juicio a los gentiles y demás, así que eso viene próximamente. Vean, los gentiles primero tenían que rechazarlo a él. Ahora, en la crucifixión, donde estamos hoy con el tema de Jesús en sus manos, la palabra de Dios había sido completamente vindicada, había sido probada una y otra vez que Él era la respuesta a la palabra de Dios. Donde los escribas, miren ustedes, Dios ya lo tiene todo trazado. Permite que el ministerio lo estudie. Pero vean, ellos aceptan la palabra de cualquier otro al respecto, algún grupo de hombres. Ellos están tan cegados a la verdad que cuando la verdad es presentada, ellos fallan en verla. Pero vean, Dios es justo. Él tiene todo, lo tiene todo escrito aquí, lo tiene escrito aquí. Aquí en el libro, lo que va a suceder hoy. Así que eso tendrá su cumplimiento, pero otros que no están ordenados para verlo nunca lo verán. Ellos lo tienen todo enredado. Y así lo tenían ellos en aquel tiempo. Ellos nunca supieron que era él. Y por las señales que él era el mensajero de ese tiempo, nadie podía negarlo. Su profeta habló al respecto. Dijo, yo tengo que menguar, pero él crecerá. Yo no soy digno de desatar su calzado, pero él está entre ustedes ahora, dijo Juan. Y él vendrá. Y el hacha está puesta a la raíz del árbol. Y los árboles que no den fruto serán sacados del bosque o afuera de la viña o del huerto. No existirá más. Ahora, encontramos que esas cosas suceden exactamente en la manera que él dijo. Él podía discernir los pensamientos de sus corazones. Él era un profeta. Todo lo que él predijo sucedió exactamente en la manera que él lo dijo. Yo subo a Jerusalén, allí seré entregado en manos de hombres pecadores. Y ellos malvadamente le maltratarán y será crucificado. Y al tercer día, él se levantará de nuevo. Pero dijo, mira que no le digas esto a ningún hombre. Y él les cegó a eso para que no lo entendieran hasta cuando fuese cumplido. Vean, muchas veces, él nos permite estar ciegos hasta la hora en que tengamos necesidad de tal cosa. Él permite que estemos ciegos a las cosas que vemos hoy, porque esta es la hora en que tenemos necesidad de ello para vindicar el día en que estamos. ¿Ven? Nuestros padres no sabían estas cosas. La Biblia dice que ellos no las sabrían. Él las había escondido y en los últimos días que esto sería revelado a los hijos de Dios, o que serían manifestadas para mostrar su gloria y sus alabanzas sobre la tierra. Todo lo que Daniel dijo acerca de los últimos días y cómo era que aquellos que conocen a su Dios harán proezas y simplemente tantas escrituras enlazándolas a este día en que estamos viviendo. Y cómo estos tiempos malos y engañosos estarían sobre la tierra. Exactamente lo que estamos experimentando ahora. Lo cumple. A ellos se les había dado una oportunidad de verle a él, pero ellos rechazaron a su propio Mesías. Y es lo mismo.
La misma cosa. Nos es dada la oportunidad porque Dios no puede juzgar sin primero haber que sea justificado para su juicio. Ahora, si usted le dijera a cierta persona que va corriendo por la carretera a alta velocidad y usted lo detuviera y le dijera, hay un hueco en la carretera allá adelante, si usted continúa esa velocidad se va a matar. La persona dice, tontería, yo sé lo que estoy haciendo. Entonces vea, la sangre no puede estar sobre uno. Porque uno plenamente les ha advertido. Bien, Dios hace lo mismo por medio de su palabra. Plenamente advierte a la gente del juicio venidero y muestra sus señales y maravillas que han sido predichas en la Biblia para esa edad. Él las muestra y la gente sencillamente pasan por encima de todo eso. No es fácil para una persona irse al infierno. Un hombre tiene que batallar para hacerse camino al infierno. La primera mentira que usted contó, usted sabía que estaba mal. El primer cigarro que fumó, usted sabía que estaba mal. La primera maldad que usted hizo, usted sabía que estaba mal. Pero aunque su conciencia le dijo que estaba mal, usted continuamente se pasa la luz roja, corría sobre las barreras. Usted no se preocupa. Usted quiere hacerlo de todos modos para mostrar que usted es alguien muy grande. Pero recuerde, usted vaya, batalla para hacerse camino al infierno. No es fácil irse al infierno. Usted tiene que rechazar la verdad. Antes de tener el accidente, usted tiene que pasar la luz en rojo. Antes de que usted tenga el accidente ya en la carretera, usted tiene que las señales que han sido colocadas. Pero usted tiene su propia manera al respecto. Así es el hombre hoy en día. Y él sabe más que cualquier otro y él no le pone atención a las señales y advertencias del juicio venidero y aquellos que rechazan a Cristo. Ahora, noten bien lo que ellos habían aceptado en vez de a este Cristo. Ahora, piensen en la iglesia de ese día, de su ceguera. Ellos habían rechazado un homicida público, Barrabás, un hombre quien se le había probado ser un homicida y efectivamente estaba esperando su juicio. Y a él se le había probado ser un homicida, y era un hombre malo. Y solo por razón de la vida de Jesús, por lo cual él les retó. Dijo, ¿quién de ustedes puede acusarme de pecado? Pecado es incredulidad. Si no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Si no les he dicho la verdad de la Escritura, y la Escritura misma ha hablado por mí, escudriñen las Escrituras, dijo él, porque en ellas les parece que tienen la vida eterna, y ellas son las que testifican de mí en esta edad. Pero ellos dijeron, él se hace Dios, él se hace algo. Él no se hizo nada, Dios le hizo Dios, y él era Dios. Él era el cumplimiento de la Escritura. Él mismo nunca se hizo nada, Dios le hizo a él lo que él era. Y luego, es porque era la hora para que esa palabra fuese cumplida. Así que, pero ellos no podían verla porque estaba en contra de sus ideas denominacionales, lo que ellos habían conjeturado respecto al Cristo. Y estaban muy cegados a la palabra. Ahora, y no solo eso, pero para librarse de este individuo, ellos tenían que aceptar un homicida y una amenaza pública. Era una deuda para la sociedad, una deuda para ellos. ¡Un homicida! Tenían que aceptar eso, porque para así rechazar a Cristo. Y antes que cualquier hombre o mujer pueda aceptar el mal, ellos tienen que rechazar lo correcto. Hay algo en la naturaleza, hay una ley en ella, en la que usted tiene que rechazar lo correcto antes de poder recibir lo errado. Como acabo de decir, para abstenerse de decir una mentira, usted dijo una mentira en contra de su juicio propio. Usted dijo una mentira en contra de su conciencia. Usted dijo una mentira en contra de lo que su madre o sus padres le enseñaron. Aún la misma naturaleza le enseña a usted que no debía hacer eso. Así que por eso, usted al rechazar la verdad, tiene que aceptar una mentira. Y usted tiene que rechazar la verdad antes que usted pueda aceptar la mentira. ¿Eh? Así que de esa manera habían hecho estas personas. Ellos habían rechazado la verdad. Y él era la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, y se manifestó ante nosotros. 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, porque Dios se manifestó en carne, tocado con nuestras manos. ¡Dios Jehová! Eso es extraordinario, es asombroso. Pensar que el Dios, quien colocó el sistema solar en el espacio y que hizo las estrellas, que son mil veces más grandes que este mundo. Y si una de esas estrellas empezara a venir hacia la Tierra a 10.000 millas por hora, pues se llevaría 100 millones de años en llegar aquí.
de tan lejos que está. Y allá dos estrellitas que parecen tener como una pulgada entre ellas, viéndolas desde aquí, están más apartadas de lo que nosotros estamos de ellas. Y sin embargo, no hay ni una de ellas que no conserva su posición. Y esa gran galaxia. Oh, vaya, la grandeza y la profundidad de Dios. Que pudo crear esas cosas, cada una depende de la otra. Por eso es que se mantiene como está. Si ellas se salieran de posición, el sistema entero caería. Y eso es lo que sucedió en el Edén. Cuando Eva se salió de posición con los mandamientos de Dios, la raza entera cayó. Ese es el problema hoy. No deberíamos estar divididos en organizaciones y denominaciones y demás cosas. Deberíamos ser hijos e hijas de Dios, sosteniendo en unidad la gran galaxia del mundo. Nueva York, la semana pasada, estaba escuchando un mensaje citado o hablado por Einstein, el gran científico, que es llamado el cerebro del tiempo. Escuché eso. Después fui a escuchar a Norman Vincent Peale en su psicología de cómo la gente debería comportarse o caminar y proyectarse a sí mismos en la psicología. Luego, respecto a Einstein, él estaba hablando de una galaxia que está allá entre el sistema, más allá de las estrellas. Y si una persona pudiera viajar a la velocidad, creo que dijo él, de la luz. Ahora, yo creo que eso es 186 mil millas por segundo a lo que viaja la luz. Ahora, divida eso en 5 minutos y vea cuántos millones y billones de millas estaría uno. Y 120 millones de años de tiempo de luz le tomaría a usted en llegar a esa galaxia. Y luego 120 o 150 millones de años, 150 millones hacia allá y 150 millones de regreso. Y se toparon con algo que los dejó perplejos. Y después de haber ido hasta allá y regresado, esto le tomaría realmente 3 millones de años para hacer el viaje. 300 millones de años. 300 millones de años para hacer el viaje. Y cuando uno regresara a la Tierra, efectivamente uno solo se habría ausentado por 50 años. Es que uno entra a la eternidad. Y allí no hay fin. Y pensar que el Dios, quien hizo todo eso y lo puso en orden, y habló de todo ello, bajó y se hizo carne entre nosotros para redimirnos. Y así honrarnos con su augusta presencia, que él separará aquí en esta tierra pecaminosa en los últimos días y probará cierta su palabra, porque él está obligado a esa palabra. La soberanía y la justicia de aquel ser grandioso, quien sostiene esas cosas en su mano. Note, las naciones, la iglesia primero tiene que rechazar su palabra. Luego, después que la iglesia la rechazó y le llamó a él un Belcebú o un espíritu maligno, entonces fue traído ante el gobierno para que así la raza entera tuviera que ser condenada. Ahora, encontramos a Jesús esta mañana ante un gobernador, Pilato, un romano, para ser juzgado. Y encontramos que la iglesia lo rechazó primero, porque ellos no creyeron su mensaje, por no conocer la palabra. Jesús les dijo, si ustedes hubieran escuchado a Moisés, entonces creerían mi palabra, porque él es quien habló de mí. ¿Ven? Allí está la palabra que el profeta, al cual el Señor viene al profeta, y el profeta habló la palabra para la hora que vendría, y aquí estaba, identificada. Y dijo, ustedes dicen conocer a Moisés y que él es su guía. Ustedes no conocen a Moisés, ni tampoco conocen su palabra. En otras palabras, él dijo, yo soy la palabra. Yo soy la palabra identificada de la cual Moisés habló que vendría. Y ustedes me condenan a mí. Por razón de sus tradiciones. ¿Ven? La iglesia le condenó a él. Ahora, le encontramos a él ante Pilato. Y plenamente aprobado, también identificado para la edad, a la iglesia por el mensajero de la edad. A ellos les había sido dada la oportunidad de ver y creer, pero la rechazaron. ¿Por qué la rechazaron? Muchos de ellos lo querían creer, pero por razón de sus tradiciones, no la gente, sino sus tradiciones. Ahora, vean, como Nicodemo, que vino de noche. Y dijo, maestro,
Nosotros sabemos que eres un maestro que viene de Dios. Sabemos que tú vienes de Dios. Ningún hombre puede hacer estas cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros los que él hablaba? La iglesia, los fariseos, los líderes de ese día. Nosotros sabemos, estamos plenamente convencidos que tú eres esa persona. ¿Por qué entonces no lo podían aceptar? Por causa de su sistema. Yo quiero que eso penetre profundamente, porque a eso es que estoy llegando. El sistema al cual ellos ya se habían unido fue el que ellos no podían mover, aunque ellos vieron que ese era el Mesías, pero el sistema con el que ellos estaban conectados no les permitía aceptarlo. ¿Ustedes entienden? Ahora quiero preguntar en esta audiencia visible, ¿cuántos entienden lo que estoy hablando? Levanten sus manos, bien. Ahora, un sistema. Ellos lo creían y sabían que era así. ¿Cómo me gustaría decir eso mismo hoy? Vemos lo que está supuesto estar aquí hoy. Y lo vemos, pero el sistema no les permite aceptarlo. Ellos están tan adoctrinados con el sistema. Vean, no es la persona, es el sistema. Como acabo de hablar del presidente, que recién fue asesinado. No el hombre. Hasta donde yo sé, él era un buen hombre. Hasta donde yo sé, él no ha hecho nada malo. Pero es el sistema. No es la gente. Es el sistema. No fueron los judíos. Fue su sistema. Ese sistema lo condenó a él porque eso no toleraba con el sistema de ellos. ¿Lo entienden? Ahora, las mismas cosas acontecen ahora y ellos escogieron este enemigo público, un homicida. El asunto ahora ha involucrado al gobierno. Así que el gobierno tiene que pronunciar esta sentencia, porque para quitar una vida, eso debe venir ante el gobierno. A ellos no se les permitía hacer eso, es porque estaban bajo el mandato de Roma. Y ellos no podían quitar una vida, no importa cuánto su iglesia decía, tenemos que hacerlo. Pues ellos no podían hacerlo sin que primero Roma les diera su aprobación. Así que tiene que ser traído ante el gobierno. Y ahora el gobierno está involucrado en la cosa. Ahora, si ese no es un cuadro de hoy, no sé qué será. Vean, exactamente igual. La iglesia lo rechaza. Y ahora está involucrado el gobierno. El tiempo había venido donde la nación entera, todos a eso tenía que venir. El asunto se había afrontado. El reto estaba a la mano. La nación entera lo había rechazado a él, produciendo la ira de Dios sobre ellos. Y antes que aún la iglesia lo había rechazado, y por eso venía la ira sobre la iglesia. Pero ahora la nación lo ha rechazado a él, y la ira venía sobre todos. Y hoy el mundo lo ha rechazado a él para traer juicio al mundo entero. Todas las naciones deben ser juzgadas. Y sabemos que eso sucedió en el tiempo de Tito, el gran general romano. El sitio a Jerusalén, y al final ellos se comieron sus hijos unos a otros, se comieron la corteza del árbol y la hierba de la tierra, y después Tito entró y simplemente derribó las paredes y quemó la ciudad. La sangre corrió por las calles de esa manera donde los había asesinado. Y antes un Dios justo permitiera a un pueblo que él había escogido venir bajo tal cosa como esa, tiene que haber una razón justa. Él es justo, sus leyes demandan su justicia. Y una ley sin castigo no es ley. Si yo dijera, o hiciera una ley aquí en la ciudad, es multa pasarse una luz en rojo y después no hay castigo, esto simplemente seguirá pasando las luces rojas. Pero tiene que haber un castigo. Y el castigo de la ley de Dios por rechazar su programa es muerte. Y tenía que haber una muerte, así que tenía que ser pagada. Estamos en un juicio similar en esta mañana. El mundo entero, en un juicio. Todas las denominaciones han rechazado la palabra. Ahora, sé que esto suena bastante duro. Yo quiero que los ministros que escuchan aquí presentes y también aquellos en la cinta que traten de entender esto. Yo trataré de hacerlo claro. Pero estoy manteniendo mi tema o declarando mi tema aquí, diciendo que estamos parados hoy, nosotros, en otra sala de juicio de Pilato. Usted dice, si yo hubiese estado parado allí, yo hubiese hablado a favor de Jesucristo. Pero, ¿qué está haciendo usted hoy al respecto? Esa es la cosa, ¿ven? No importa cuánto la iglesia lo haya rechazado a él, yo hubiese permanecido a su lado. Usted tiene la oportunidad, sí. Ellos lo rechazaron a él. Ahora, él está siendo juzgado hoy, o apenas ha sido juzgado, o está en un juicio
para la formación de un sistema mundial, de lo que es llamado el Concilio de Iglesias, para formarse en el Concilio Mundial de Iglesias. Ahora, ¿y qué han hecho? Ellos han votado que absolutamente se unirán y tendrán un concilio de iglesias. Y en este concilio de iglesias, que todas las iglesias deben pertenecer a este concilio. O si no, a uno ni siquiera se le va a permitir predicar. A uno ni siquiera se le va a permitir hacer una oración por el enfermo. Y su iglesia podrá ser usada para cualquier cosa que ellos quieran usarla. Si ellos quieren guardar cajas allí, o municiones, o lo que ellos quieran hacer. Uno no tiene control de eso para nada. O pertenece al concilio de iglesias, o no existe. Y ese es el sistema que está siendo formado aquí en los Estados Unidos, que da cumplimiento a la escritura al pie de la letra. Esto cumple lo que el Señor me habló en 1933. Estábamos parados en ese tiempo, en esta mañana. Y Jesucristo, la palabra, está en juicio hoy, como lo estuvo en la crucifixión. Y ahora Él está en nuestras manos. Él está en las manos del mundo. La palabra ha sido claramente identificada alrededor del mundo. Y Él está siendo juzgado. Todas las denominaciones le han rechazado. Y ahora Él es juzgado en el concilio de las iglesias. Y ellos le rechazan de nuevo. Y escogen más bien como hicieron en ese tiempo. Pueden ver, la naturaleza en la historia se repite, porque la naturaleza continúa igual. Árboles aún continúan creciendo, y vegetales salen, y las flores, y el mundo gira como siempre lo ha hecho. Es la naturaleza. La naturaleza de cada edad produce de nuevo y reproduce el reflejo de lo que fue una naturaleza anterior a esa. Y hoy nos encontramos nuevamente parados en ese mismo lugar. Ahora, Jesús era la palabra, San Juan, el primer capítulo. Todos creemos eso. Él era la palabra. Y por cuanto Él era la palabra, por favor, entiendan. Él era la palabra y Él tenía que estar en contra del sistema. Y ellos no lo rechazaron a Él por razón de sus milagros. No fue por eso. Dijeron, Él dijo, ¿quién puede acusarme? ¿Y qué mal había hecho Él? Dijo la damita, ¿qué mal ha hecho Él sino sanar a los enfermos? Dijeron, no lo condenamos a Él por estas cosas. ¿Ven? Nosotros lo condenamos a Él porque Él, siendo un hombre, se hace Dios. Y sus propias escrituras decían que Él sería Dios. En Isaías, el gran profeta, quien escribió 66 libros de Isaías, y empieza con al comienzo, como en el principio, y a la mitad del libro aparece Juan el Bautista y termina en el reino milenial. Y 66 libros en la Biblia, como hay 66 capítulos en Isaías. Es asombroso que encaja de esa manera. En Isaías 9:6, Él dijo, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y su nombre será llamado Consejero, Príncipe de Paz, Dios Fuerte, Padre Eterno. Maravilloso. Y las tradiciones ciegas o sistemas no podían ver que ese era Dios por medio de su propio profeta, al cual vino la palabra que dijo que Él sería Dios. Los sistemas ciegos. Así que ellos habían rechazado la palabra y desearon más bien un homicida, a Barrabás. Y hoy, la palabra, siendo clara para este día, ha sido vindicada, ha sido hecha real, se ha mostrado ser la verdad. Y en los últimos días, como dijo Jesús, como fue en los días de Sodoma y demás, así será en la venida del Hijo del Hombre. El mismo Dios, Dios quien era la palabra, predijo el tiempo del fin y lo que acontecería, y que las luces aparecerían en el tiempo de la tarde, y cómo en Malaquías 4 enviaría Él estas cosas y las probaría. Y ha sido traído al punto de una decisión, y las iglesias lo han rechazado. ¿Y qué han deseado las iglesias? Un asesino de la palabra. Uno que se va con el sistema. Si el sistema es contrario a la palabra, entonces es un asesino de la palabra. Y ellos han deseado una tradición denominacional en vez de la verdadera palabra siendo manifestada y probada que es Dios entre la gente. Por ciencia, a través de fotos. Una luz, el mismo ángel del Señor. La columna de fuego,
mismo que vivió en la tierra, en el cuerpo de Jesucristo, ha venido sobre su pueblo en los últimos días, donde la ciencia ha tomado la foto. La iglesia ha visto sus obras. Está plenamente identificado, por cintas y todo, a lo largo y ancho del mundo, y personalmente ministrado. Y aún con todo eso, sus sistemas están deseando un concilio de iglesias para condenar la verdad. Deseando un asesino que apagaría o detendría o dejaría fuera. ¡Y lo hará! Ellos detendrán tal cosa. Y el concilio de iglesias tendrá que hacerlo. Allí está la marca de la bestia. Anticristo, en contra de la palabra, lo cual es Cristo. Pero ellos creen, ellos piensan que es tradición. Ellos creen que sus tradiciones son de Dios. ¿Ven? Pero eso no cuadra con la palabra, ni tampoco Dios lo indica ser correcto. Jesús se paró con la palabra, pero no con su concilio, sino con la palabra. Y la palabra probó que él era Dios. Y la palabra y la prueba hoy que es Dios es porque vive la misma vida, hace lo mismo entre nosotros que hizo allá y lo predijo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Aceptan algo que ellos ya han aceptado, el mismo sistema que crucificará aquello. Y la crucificación del interdenominacionalismo libre está a la mano. Eso es correcto. Ahora, eso no es contrario a las Escrituras, es de acuerdo a las Escrituras. Y ellos formaron una imagen a la bestia, uniendo las denominaciones del mundo en un protestantismo, formando la marca de la bestia, la imagen de la bestia, de acuerdo a Apocalipsis 13:8. Y ellos hicieron una imagen a la bestia. La bestia es Roma, todos sabemos eso, que siempre ha sido Roma. ¿Cómo puede ser Rusia cuando la Biblia dice Roma? Bien. La gente simplemente tiene la impresión equivocada. Bien. ¿Cómo puede ser alguna otra cosa cuando ha sido predicho que tiene que salir de Roma? Regresen de nuevo a Daniel. El hierro y el barro en los pies. El hierro nunca cesó desde las rodillas hasta el final. Cualquiera sabe que Rusia ni siquiera era conocida en ese entonces. Era Roma. El dragón escarlata era Roma. Siempre es Roma. Y ese hierro no cambió alguna otra cosa de Roma, algo más. Permaneció Roma. Y la bestia es Roma. Y Roma tenía un sistema religioso cuya cabeza mortal, o herida mortal, le mató en su cabeza, pero él de nuevo fue vivificado. De Roma pagana a Roma papal. Y ahora ellos harán una imagen a eso, de la bestia que sale de Apocalipsis 13. ¿Lo han notado? Esta nación fue numerada 13. Y aparece, yo no digo que esto, pero es extraño que eso sucediera matemáticamente, exactamente en orden con las Escrituras. Se encuentra en el capítulo 13 de Apocalipsis, esta nación. Todas las otras bestias salen del agua, lo que es cantidades y muchedumbres de gentes, dijo la Biblia, pero esta pequeña bestia surgió de la tierra donde no había gente. Sin embargo, él era un cordero, libertad de religión. Después él habló como un dragón y se unió con el poder e hizo todo lo que el dragón hizo antes de él. Exactamente. Así que allí lo tienen. Eso sencillamente tiene que ser de esa manera. No hay cómo darle la vuelta. Y aquí estamos hoy formando un sistema. Un sistema. No podemos esperar hasta que hemos tratado de hacer que todos se volvieran en luterano y no pudimos. Tratamos de hacerlos todos bautistas, no pudimos. Que todos fueran metodistas o todos pentecostales. No se pudo. Así que para hacer esto, el tiempo es tan corto que ellos han formado un concilio. Una cabeza, una imagen a la bestia. Eso es exactamente lo que han hecho. ¿Y qué es? La crucifixión de la palabra nuevamente. Está a la mano. Está siendo juzgada. Pronto vendrá el escenario. Noten. La palabra manifestada. Aparte de la denominación. Es manifestada. La palabra es diferente de la denominación. ¿Qué es esto? ¿Qué es este sistema? Es un satélite de Roma. ¿Dice la Biblia que así sería? Sí, señor. Apocalipsis 17,
muestra a Roma levantarse en un sistema eclesiástico de una mujer. Una mujer, la iglesia siempre es representada por una mujer, porque la novia de Cristo es una mujer. Eva fue la que cayó, ella es la que tiene que ser redimida. ¿Y la iglesia qué es? Es una mujer que es redimida. Y esta mujer se sentó sobre la bestia de siete cabezas, y sabemos respecto a los siete montes y demás, como la Biblia dijo que sería. No hay error, no hay probabilidad para un error, ¿ven? Y noten. Luego vemos que ella era una madre de rameras. ¿Ven? Y madre e hija se unen de nuevo, en amistad, donde una vez la hija huyó de la madre para tratar de vivir decentemente. Porque su madre era tan baja y vil, hasta que la muchacha abandonó la casa. Sí. Pero ahora, desde que ella comenzaba a tener más edad y haciendo tantas cosas malas ella misma, ella ve a su madre y piensa que su madre tenía razón, así que ella está formando su propio sistema. Exactamente. Uniendo protestantismo denominacional, cumple exactamente lo que la Escritura dice en Apocalipsis 17. Todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero pertenecían a ella. A uno o al otro, o a la bestia o a la imagen de la bestia. Así dice la Biblia. Y Jesús habló de esto, no como el comunismo, pero en Mateo, el capítulo 24, comenzando con el versículo 21 hasta el 26, Él predijo que el Espíritu en este sistema sería tan parecido a la cosa verdadera que hasta engañaría a los mismos elegidos, si fuese posible, a los elegidos cuyos nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Francamente, eso los tiene tan envueltos que Él dijo que si no acortaba la hora, por causa de ellos, no habría ninguna carne salva sobre la tierra. Y solo tenemos, este es el 64, ¿no es así? Y yo creo que nos dicen que son como 17 años menos, así que de acuerdo con el calendario, estamos en el 64, 1964, lo cual era, ¿qué es eso? 36 años faltando para el siglo XXI. Y cada 2000 años, el mundo ha llegado al final de su sistema mundial. Sistema religioso. Al final de todos los sistemas, Dios ha tenido que intervenir. Lo hizo en los días de Noé, los primeros 2000 años. Los segundos 2000 años, el sistema regresó a donde se refiere a nuestro texto de esta mañana. Y Él envió de nuevo su palabra. Él envió su palabra por un profeta en el tiempo de Noé, el profeta Noé. Y la gente lo rechazó por causa de su sistema. Él envió su palabra de nuevo en el tiempo de Jesús. La palabra manifestada en plenitud. La gente la rechazó. Y ahora es 1964, quedando 36 años para que llegue completamente a 2000 años más. La palabra ha sido traída y el sistema la ha rechazado. ¿Qué tan cerca estamos? Puede ser más tarde de lo que pensamos. Que en cualquier momento pudiera suceder. Y hasta donde sabemos, quizás ya sucedió, como hablé el último domingo que estuve aquí. El último nombre posiblemente haya estado en ese libro, y cuando sea, ya no habrá más que entren. El mundo continuará moviéndose como siempre, pero la iglesia es sellada. Noten ahora, mientras seguimos aquí. Sus nombres. Ahora, Él no engañará a aquellos cuyos nombres están escritos. ¿Qué es? Tiene que ser un sistema. ¿Ven? Y solo piensen, el pertenecer a esa denominación, en ese sistema, ¿qué hace usted entonces? ¿Qué ha hecho usted? Usted es sellado afuera, ¿ven? De la palabra a un sistema asesino que le quita, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Es la marca de la bestia. Exactamente, ¿eh? Es la bestia ya. Lo que Él hizo, y aquí está la imagen, la misma cosa, y la bestia era tan grande que formó esa gran iglesia universal en Nicea, ¿ven? Que ellos hicieron que todo el mundo viniera a eso, a ese sistema. Ellos pensaron que era tan grandioso, nadie podía luchar contra ellos, dice la Biblia, de tal manera que ellos hicieron una imagen a la bestia. Y trajeron a todos los protestantes al concilio de iglesias, el cual formó un sistema en el cual a uno ni lo tomaban en cuenta como cristiano ni nada menos que uno perteneciera a ese sistema. Ahí está la diferencia entre la marca de la bestia y el sellamiento de Dios. Dios sella por su palabra. ¿Creen ustedes que la palabra lo es? Ahora usted dice, ¿es correcto eso, hermano Oran? Sí, señor. Ahora yo sé que ustedes, sabatistas o adventistas del séptimo día, dicen el guardar el día sábado, pero eso no es. No para ser grosero con ustedes, pero es absolutamente inescritural. Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. ¿Ven? Ahora, el Espíritu Santo
Es la palabra. Dios no es tres, Él es el mismo Dios en tres dispensaciones, tres oficios. Dios el Padre sobre la ley, Dios el Hijo en la gracia, y Dios el Espíritu Santo, como ustedes le llaman, el mismo Dios en la dispensación del Espíritu Santo. Dios el Padre era la palabra, Dios el Hijo era la palabra, y Dios el Espíritu Santo es la palabra. Vean, solo son tres oficios. Y también nosotros, y el Espíritu Santo lo sella usted, así que usted es sellado por la palabra. Ahora usted dice, pues yo estoy sellado. Bien, entonces eso se identifica a sí mismo. Eso lo aprueba. Usted no puede pertenecer a un sistema y ser sellado con el sistema y la palabra, vean, porque es contrario el uno al otro. Usted no puede hacerlo. Muy bien. Ahora, nos damos cuenta que la mecánica de la gran máquina, la cual es para... La máquina tiene... Un automóvil tiene sus pistones, válvulas, carburador y demás. Esa es la mecánica. Me gusta decir algo a la iglesia aquí mismo, que viene a mi memoria. Vean, eso es lo que... Creo yo que estamos tan cerca al fin, tan cercanos al fin, que voy a decir algo. La mecánica. Hay tantas personas tratando de explicar la mecánica cuando no la conocen. ¿Ven? Lo único, quizá deberían saberlo. Deberían saber. La mecánica es conocida. Ahora, ¿qué si Moisés? ¿Qué si alguien hubiese dicho, Noé, quiero que me expliques la mecánica de cómo flota el arca? ¿Cómo es eso? No pudiera hacerlo. Ahora, usted no tiene que conocer la mecánica, solo la dinámica de ello. ¿Ven? La dinámica es lo que usted quiere conocer. ¿Cómo? Pues si alguien hubiese venido a Israel y hubiera dicho, oye, Moisés, yo quiero entender. ¿Cómo pudiste crear animales por tu propia palabra? Le hubiera dicho, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Él me dijo que lo hiciera. ¿Ven? Dime, explícame, ¿cómo hiciste que moscas vinieran sobre la tierra cuando no había esa cantidad de moscas en la tierra? ¿Ven? Moisés mismo no podía explicarlo. Es que no se requiere. ¿Cómo hiciste que el viento del este viniera y soplar abriendo un hueco a través del Mar Rojo y todos te seguimos en tierra? Explica la mecánica de eso. Moisés, ¿cuál fue el sistema que empleaste? Cuéntame de la investigación científica del átomo que empleaste. No lo sabía. Pues no sabía la mecánica. Él solo conocía la dinámica. Y así es. Yo no puedo decirle a usted cómo estoy vivo. Yo no puedo decirle cómo usted está vivo, pero usted está viviendo. Yo puedo decirle cómo su corazón y su alimento combinan y fabrican la sangre, emplea la fuerza de ese alimento y pasa por la tercera pared del conducto intestinal y la convierte en vida sanguínea y la envía todo a través de usted. Yo no puedo explicar eso, sin embargo, lo hace. Lo hace. Yo no puedo explicarlo. Yo no conozco la mecánica. Es la dinámica. Ahora, Moisés quizás conocía la mecánica, pero no era negocio de nadie más entenderlo, sino Moisés. Ellos sabían que funcionaba y con eso estaban satisfechos. ¿Por qué no puede la gente estar satisfecha de esa manera hoy? ¿Ven? Todos no podían ser un Moisés. Había un solo Moisés. Ellos solo sabían que era de Dios. Vieron que era de Dios. Y ellos lo siguieron y prosperaron hasta cuando comenzaron a dudarlo. Y quisieron levantar a otra persona para hacer lo mismo. A Coré y Datán. Cuando consiguieron a alguien para introducir alguna personificación o imitación carnal, finalmente Dios dijo, sepárate. No te metas en ese sistema organizacional. ¿Ven? Sal de allí. Voy a hacer que desaparezca. Y él abrió la tierra y se los tragó. ¿Ven? Usted no sabe. Usted no tiene que saber la mecánica. Solo sepa la dinámica. La cosa que lo hace pulsar, que lo hace verdad. Y vea si da en el blanco, donde la Biblia prometió que daría en este día. ¿Ven? Es la palabra de nuevo. De regreso a la palabra. Ahora, la gran máquina está estableciéndose y lista para moverse. La mecánica ya está en orden, ya está allí. Ellos ya tienen el sistema mecánico de una organización que va a traer una paz sobre la tierra, dicen ellos. Tienen algo como la ONU. Las naciones están unidas. Es un tiempo de unión. Predicó recientemente sobre eso. Se están uniendo. ¿Para traer qué? Una paz mundial. Ellos hicieron eso en la Liga de Naciones. Siempre lo han hecho y nunca funciona. No puede funcionar. La ONU no es más que un gran globo de goma que es llevado por el viento de doctrina de cada nación. Se reventará y estallará con cualquier cosa. No puede funcionar. Ni tampoco puede funcionar el concilio de iglesias. Es una organización de hombres contraria con su sistema y contrario a la palabra de Dios. Y no puede funcionar. ¿Cómo pueden dos andar juntos a menos que estén de acuerdo? No se puede. ¿Y cómo podrá la iglesia cristiana tener que
los pentecostales, las asambleas de Dios y las otras grandes iglesias del reino pentecostal y de la gente del evangelio completo. ¿Cómo pueden ellos canjear sus enseñanzas evangélicas? Los mismos principios sobre los cuales se han parado, diciendo que fueron levantados para salir de esas organizaciones y condenarlas. Y ellos tienen que renunciar a su doctrina evangélica para caminar con hombres que están en desacuerdo con los principios de la Biblia y de sanidad divina y del poder de Dios y Jesucristo. ¿Cómo pueden andar dos juntos a menos que estén de acuerdo? Y lo tienen. Es la hora a la que hemos llegado. Y esa es la gran máquina que está establecida. Ahora ellos tienen la mecánica. Lo único que les falta es tener allá a Satanás con la dinámica que entre allí para forzar la marca de la bestia. Cuando ella sea forzada, entonces la dinámica estará funcionando. La mecánica está allí. Ellos ya la tienen. También permítame decir algo. Este tiempo de unión, al ver iglesias uniéndose, naciones uniéndose, es tiempo. Es también un tiempo de unión entre Dios y su novia. Y yo digo esto con reverencia y respeto. Yo creo que la novia de Cristo ya está llamada. Yo creo que ella está sellada en el reino de Dios. Yo creo que ya existe la mecánica. Ellos están esperando por la dinámica que la sacará de la tierra hacia la gloria, en el rapto. Yo lo creo con todo mi corazón. Sí, Señor. No sabemos cómo Él lo va a hacer, pero Él lo hará. Él es la dinámica. Nosotros simplemente nos volvemos miembros de la máquina, de su cuerpo, formándonos a su imagen, y lo vemos a Él uniéndose con nosotros en sus obras, con sus regalos de amor a medida que Él nos entrega justo antes de la cena de la boda. Y estamos esperando, vigilando por eso. La gran iglesia, ellos también están siendo unidos. La dinámica de esta iglesia será una rellenura del Espíritu Santo. Y hemos trabajado en una pequeña medida mientras la piedra de corona está bajando para unirse con el cuerpo. Pero cuando esa cabeza y cuerpo se unan, el poder completo del Espíritu Santo la levantará a ella. Exactamente así. Incluso los muertos que están muertos en Cristo por cientos de años se levantarán en la belleza de su santidad y tomarán vuelo hacia los cielos. La dinámica es el Espíritu Santo. Y ahora la dinámica de este gran régimen que tienen construido, esta gran máquina, funcionará algún día en el concilio unido, Concilio Mundial de Iglesias, lo cual obligará, recuerden, usted dice, cuando eso sucede, para entonces será demasiado tarde para usted, usted ya está dentro. Ya sea que usted quiera o no, usted ya está dentro. Ven, note, ya tendrá ese espíritu sobre usted. En el día cuando los vientos del espíritu están soplando del este, norte, oeste y sur, persuadiendo a la gente a salir de eso y mostrándole a la gente. Esa es la razón que he estado en contra de ese sistema. Yo vi que había algo allí, una oscuridad. Como vi a aquellas mujeres en la manera en que ellas lucían esa cosa en su rostro, como les dije el domingo pasado, yo sabía que algo venía. ¿Por qué estuve siempre en contra de tal cosa? Yo no lo sabía, ahora lo sé. ¿Por qué estuve siempre en contra de la religión organizada? Porque ahora lo veo, es la marca de la bestia. ¿Ven? Yo nunca dije eso hasta hace un par de semanas. ¿Ven? Ahora, después de la política en la iglesia, ¿qué sucede entonces? Después que la palabra ha sido verdaderamente vindicada. Ahora, miren, finalmente ha llegado donde tiene que haber un acuerdo. Ahora, el siguiente movimiento de ellos fue, ¿cuál fue el siguiente movimiento de los judíos después que la iglesia lo rechazó? Que la iglesia rechazó la palabra. Ellos no querían nada con ella. Era un espíritu maligno. Él conocía los pensamientos que estaban en sus corazones. Eso era maldad. Sin embargo, era la palabra. Las obras que él hizo testificaron de él, vindicaron quién era él. Ellos no quisieron nada que ver con ellos. Luego, lo próximo llega a un gobierno. Y este es un gobierno de iglesia porque todas las naciones están involucradas. Allá había una nación pagana controlando una nación religiosa. Ahora, la cosa entera es religión. Así que tiene que venir a una religión mundial. Oh, vaya, un ciego podría ver eso. ¿Qué dice un ciego cuando ve esto? Cuando él lo ve, él saldrá de su ceguera. Noten allí cuando este concilio mundial se junte. ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Ciertamente no quieren nada que ver con eso. Así que solo queda una cosa para hacer. Exactamente lo que ellos hicieron en aquel tiempo. Lo crucificarán. Ciertamente. Lo callarán. Eso no puede existir más. No se le permitirá hacerlo. La fuerza de la religión de las naciones no les permitirá hacerlo más. Tal ministerio como el que se efectúa aquí, cosas como esas, absolutamente será sofocado. Uno no lo podrá seguir sin un permiso desde el cuartel general, la cabeza de la iglesia. Una imagen a la bestia. Oh, estamos aquí, eso es todo. Hemos llegado. Verdaderamente vindicado. Lo siguiente es crucificarle, igual que ahora, causando a todos los que no se unan con ellos, tales serán suprimidos y no se les permitirá predicar. ¿Ven ustedes? Y así crucifican nuevamente la palabra vindicada de promesa.
La detiene. A usted ya no le es permitido tener eso. No más servicios de sanidad. No más oración por los enfermos. No, señor. Usted no podrá hacer. No, nada de eso. No, señor. Usted vendrá a través del concilio de iglesias. De otra manera no tendrá nada. ¿Ahora pueden ver por qué estoy en contra de la religión denominada? Porque es la marca de la bestia. Roma es la cabeza de eso, la primera. Eso es exactamente correcto. Y ella causa que todos la reciban por unirse a las hijas, que son la imagen, la madre de todo eso. Hicieron igual. ¿Dónde se organizó Roma primero? ¿Cuál fue la primera religión organizada en el mundo? La católica romana. Alguien que tenga alguna palabra que diga que no es así, quisiera saberlo. No existe. La primera organización, la primera iglesia que alguna vez se organizó fue en Nicea, Roma. Sí, señor. Y eso es exactamente lo que ellos hicieron. ¿Y qué hizo Lutero? O sea, después de su muerte, ellos hicieron lo mismo que hicieron en Nicea, Roma. ¿Qué hicieron después de Wesley? ¿Qué hicieron después de todos los grandes movimientos que han surgido? Han hecho lo mismo. Formaron hijas a la ramera. Exactamente. Perfectamente igual. Lo mismo. Nos damos cuenta aquí. Yo tenía una escritura anotada aquí. Quizás debo omitirla. Pero miren, ellos sabían el organizar de la iglesia ha traído el mismo sistema hoy. Lo único que ellos necesitan es la dinámica de ellos. Algo para ponerlo en acción. Y está llegando próximamente a un enfrentamiento. La iglesia católica y las iglesias protestantes se harán amigas. Yo se los he dicho desde por los últimos 30 y tantos años. Ellos se unirán. Y ustedes pueden ver exactamente lo que están haciendo ahora. El protestante nunca será católico. Pero habrá una hermandad asociada. La marca de la bestia, semejante a la bestia. De semejante manera que la madre Eva corrompió al mundo entero a una muerte física. La madre Eva, escuchen. La madre Eva corrompió la raza humana entera con la muerte física. ¿Cómo? Al rechazar la palabra y aceptando algo casi igual. Ella causó toda muerte física porque abandonó la verdad, la palabra verdadera, y ella creyó toda la palabra verdadera menos una pequeña porción. Un pequeño desacuerdo con la palabra completa de Dios causó toda angustia, toda muerte y todo lo que ha sido sobre la tierra, lo que ha habido. Eva lo causó todo, la madre de muerte. Ahora pueden ver a dónde estamos llegando. La madre de muerte. Noten, ella sencillamente descreyó la palabra. Ella dijo, Dios ha dicho. Satanás dijo, eso es correcto. Dios ha dicho, eso es correcto. Dios ha dicho, eso es correcto. Dios ha dicho, sí, eso es en cierta manera, eso es correcto. Pero mira, eso no es todo. ¿Ves? Tus ojos serán abiertos, tú serás. Pero Dios ha dicho, y eso lo concluye. La palabra, comenzó con una pequeña malinterpretación de la palabra. Y de la misma manera está terminando. Igual, noten, una hija es un producto de una madre y un padre, por una unión. Ahora, que hay algo impactante. Pero muerte física, la muerte física es la unión de la madre Eva y Satanás, juntos, por no creer la palabra de Dios. Ellos se unieron y trajeron el producto de muerte. Ella, muerte es un producto de la unión de Satanás y Eva, juntos. Eva tenía la palabra. Satanás estaba en contra de la palabra. Miren, casi el 99 y 99 centésimas, Satanás admitió que estaba correcta. Tan cerca, dice la Biblia, que en los últimos días engañaría a los propios elegidos si fuese posible. ¿Ven cómo entra eso? ¿Cómo siempre ha sido? ¿Y cómo va a terminar? La misma manera, unidos por incredulidad en toda la palabra completa de Dios. ¿Lo captaron? Eso es lo que trajo muerte. El unir la incredulidad con la palabra. Incredulidad, solo un poquito, una partecita pequeña, una centésima de 1%, pero tiene que ser 100%. Eso es todo. Noten, la hija de Dios, la iglesia, la novia, también es un producto de Dios y su palabra, uniéndose. El Espíritu Santo, uniéndose en un cuerpo de carne, produjo el Hijo de Dios, un producto de la justicia de Dios. Y en el último día, como nos es dicho, así como fue en los días de Sodoma,
La novia será unida por la palabra de Dios, hecha manifiesta en carne. El Espíritu Santo sellándolos en Dios y sellando afuera la incredulidad, del lado afuera. Como dije, si la vida de Beethoven estuviera en usted, usted viviría como Beethoven. Si la vida de Hitler estuviera en usted, usted viviría como Hitler. Y cuando la vida de Cristo está en usted, usted vivirá como Cristo. Usted hará las obras de Cristo. Y así será. Si Cristo viviera hoy, Él haría exactamente lo que la palabra dice que Él haría hoy. Y si la palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿por qué no puede este mundo eclesiástico ciego ver el tiempo en que están viviendo? Eva causó toda muerte física por tratar de inyectar alguna herejía de Satanás en la palabra. Y eso es lo mismo que le sucedió a la iglesia en Nicea, Roma, por aceptar dogmas en vez de la palabra. Eso es lo mismo con los metodistas, bautistas, presbiterianos. Cuando la luz sale en cada edad y ellos la rechazan. Esa es la razón que los luteranos murieron cuando surgió Wesley. Era otra edad. La palabra vino a la escena y ellos tuvieron que aceptarla o morir. Esa es la razón que los pentecostales están muriendo ahora. Porque la edad está aquí. La palabra se ha hecho manifiesta. El tiempo del águila. El tiempo para que vuelva la palabra para restaurar la fe de los padres de nuevo a los hijos. Y ellos están tan unidos que la rechazan y no son más que muerte espiritual. Siempre. El cuerpo de Dios, unido como su novia, siendo uno, Él y Cristo juntos. Es el Espíritu obrando en la carne de la iglesia, como obró en la carne de Jesucristo. Porque es parte de su cuerpo. No son dos, sino uno. Ellos son uno. Un esposo y una esposa no son dos, sino uno. Y Cristo en su cuerpo es uno. Y el mismo Espíritu que estaba en Cristo está en su novia, en su cuerpo, el cual los une con toda la palabra. Y Dios mismo viviendo allí, manifestándola. Y el anticristo ha de decir, oh, yo creo en Cristo, yo creo en el Evangelio, yo creo en estas cosas. Pero usted sabe, y lo tienen, pero usted sabe. Los días de los milagros ya pasaron, no hay tal cosa como esa. Allí lo tienen. Oh, yo no creo que uno tenga que ser bautizado en nombre de Jesucristo. Pero la Biblia dice que sí. Ahora, yo quiero que algún teólogo se me oponga. Tiene que ser así. Usted dice, pero pues el bautismo no importa tanto. Pues entonces, ¿por qué fue escrito? ¿Por qué importaba tanto con Pablo? ¿Por qué importaba tanto con los demás? La Biblia dice, tiene nombre de Kevin y estás muerto. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo. ¿Por qué usted predica en él, ora en él y todo lo demás, pero cuando llega al bautisterio, usted lo rechaza? Yo le dije a un hombre el otro día, dijo, no importa. Yo dije, si un hombre viniera a usted y le contara que fue bautizado en el nombre de la Rosa de Sarón, el Libro de los Valles y la Estrella de la Mañana, ¿diría usted que él está correcto? Dijo, no, señor. Yo dije, ¿usted lo volvería a bautizar? Sí. Yo dije, ¿cómo lo bautizaría? Dijo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo dije, muy bien. Ahora usted hizo exactamente, si usted invocó esos nombres, usted hizo lo mismo que él hizo cuando dijo Rosa, Sarón, Libro de los Valles y Estrella de la Mañana. Porque ese es un título y Padre, Hijo y Espíritu Santo es un título. ¿Y usted? Él dijo, pero Jesús dijo, bauticen en el nombre. Yo dije, eso es exactamente lo que él dijo, quiso que se hiciera. Pero ¿el qué? Él no dijo que invocaran estas palabras, bautizan en el nombre. ¡Nombre! Oh, vaya. Yo dije, Padre, Hijo, Espíritu Santo son títulos. El nombre del Padre, Hijo. El nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ven? Yo dije, ¿qué dijo Pedro que era? ¿Qué dijeron los demás que era? ¿Ven? ¿Cuál es? El Señor Jesucristo es el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él ahora tiene unos 30,000 nativos para bautizar de nuevo, ¿ven? Bien, pero eso es correcto. Pablo dijo, si un ángel del cielo. Pablo les dijo a aquellas personas que no fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo, Hechos 19:5, que para ellos poder recibir el Espíritu Santo tenían que venir. Aunque ellos estaban gritando y alabando a Dios y haciendo grandes cosas, él dijo que ellos tenían que volver y ser bautizados nuevamente en el nombre de Jesucristo. Después que Juan el Bautista los había bautizado, tuvieron que volver y ser rebautizados. Él dijo en Gálatas 1:8, si un ángel del cielo enseña otra cosa diferente a lo que les he enseñado, sea anatema. Sí, señor. Así que tenemos que quedarnos justamente con esa palabra, con cada palabra de ella. Note. O no tiene fallas, esté usted absolutamente seguro. Si hay alguna duda en su mente, es mejor que lo enderezca ahora mismo. No espere hasta entonces, porque será demasiado tarde. No espere hasta cuando usted tome la marca tan profundamente que jamás lo podrá ver. Usted estará ciego. Él cegó a Israel para que pudiera manifestar su palabra. Él está haciendo lo mismo con los gentiles, porque aquí están ellos caminando directamente hacia allí, igual como hicieron ellos allá. Noten. Eva rechazó y renunció a sus derechos.
derechos. Después que ella había visto la palabra vindicada por Dios y lo que él había hecho, ella la rechazó y renunció a sus derechos. Lo mismo que ellos hicieron en Nicea, Roma, y lo mismo que están haciendo ahora en el concilio de iglesias. Exactamente lo mismo. Hermanos, allí está, desde Génesis hasta Apocalipsis. La misma cosa, es lo que hizo Israel, es lo que hizo Pilato. Eso es lo que la cosa entera ha hecho, siempre, desde Eva hasta ahora. Lo mismo. Ellos rechazan la palabra vindicada y aceptan más bien un dogma. Eso forma muerte, muerte espiritual, muertos. La palabra aún es predicada a los muertos, exactamente. No será así a través del milenio, bueno, ellos ya se les predicó. Quizá la están recibiendo ahora mismo. ¿Ven? Los hijos de Caín, los cuales fueron producto de la incredulidad a la palabra de Dios, los hijos de Caín se mofaron del mensaje del profeta Noé. ¿Notaron eso? Con la palabra de Dios, él había traído el juicio predicho. Tenía señales vivas, señales vindicadas que el tiempo había llegado a su fin. Y los hijos de Caín se burlaron. Igual como lo hacen ahora. Así como hicieron en el día de Jesús. Y así hicieron por todas las edades. Así siempre ha sido. Se burlan y hacen mofa del asunto. Él dijo, en los últimos días vendrán burladores diciendo no hay diferencia en el tiempo desde que nuestros padres durmieron. Así también lo hicieron los hijos del diablo a través del sistema religioso para con la palabra hecha manifiesta en el tiempo de Jesucristo. Miren, sistema religioso de gente judía. Gente judía que debió haber sabido, pero su sistema les hizo rechazar y burlarse de la palabra de Dios hecha manifiesta, la cual ellos decían creer, sin una sola palabra fuera de orden. Ellos hicieron lo mismo. Igual como hacen hoy, el sistema religioso en esta gran máquina que tienen establecida ahora, absolutamente rechazando las promesas en el tiempo del fin, con el mensaje del tiempo del fin y la señal del tiempo del fin, todo lo del tiempo del fin que debe haber. Como Dios predijo, palabra por palabra, está grabado en cinta. Si ellos me avalean o cualquier cosa que quizás puedan hacer, ellos nunca detendrán ese mensaje. De todas maneras continuará, ¿ven? Ya ha salido, está grabado, ha salido, ¿ven? Ellos nunca podrán. Es la palabra del fin, ahora mismo. Plenamente vindicada y probada. Una y otra vez, por señales maravillas, por la mecánica, por la dinámica, por la ciencia, por la iglesia, por Dios mismo. Ha probado que es la hora, tanto por la palabra y por señales y maravillas. Un mensaje aprobado por Dios entre ustedes por señales y maravillas de la hora. Un mensaje que Jesucristo no está muerto, sino viviendo igual como siempre y esparciéndose. Y esto cumple exactamente Malaquías 4 y todas las otras escrituras que Jesús dijo que habría en los últimos días. Se han cumplido totalmente, tanto científicamente como por el mundo. Las revistas han portado grandes fotos de círculos de luz que se predijo aquí mismo, y ángeles de Dios que han descendido de lo que ellos no saben nada al respecto. Por todos lados, en todo lugar, se ha aprobado por todo el mundo. Lo siguiente es crucifixión, y la estamos encarando. Como dijo Jesús, ¿qué diré? ¿Sálvame, Padre, de esta hora? Pero no, tu voluntad sea hecha, en la tierra como en el cielo. Eso es lo que la iglesia dice hoy desde su corazón. ¿Yo unirme con algo como eso? No, Señor, no. Hágase tu voluntad, así como en el cielo. Noten. Después que la palabra prometida para la edad fue vindicada, ellos la rechazaron. Han hecho lo mismo hoy. Y ahora estoy para terminar. Y como él vino en ese tiempo, claramente identificándose a sí mismo ser la palabra, y llegó al enfrentamiento donde ellos tenían que escoger la palabra o aceptar el sistema, ha llegado a lo mismo hoy. Tienen que escoger la palabra o aceptar el sistema. Y han aceptado el sistema. Ahora, ¿qué hace eso? Ya terminando. Él está en las manos del mundo. Correcto. Ahora mi texto. Es demasiado largo para fijar una base. Pero ahora es cuando estoy comenzando. No se levanten. Solo estaba bromeando. Miren. Aquí está mi texto. Sabemos eso. Eso ha sido para colocar el fundamento. Lo tenemos todo colocado en una línea. Llevémoslo directo al blanco y veamos cómo se ve. Pongámoslo bajo la lupa. Jesús está en las manos de la gente. Está en las manos de la iglesia. ¿Qué harán ustedes con este Jesús llamado la palabra ungida? El Cristo significa la palabra ungida. ¿Ven? ¿Eh?
¿Qué harán ustedes con este Jesús? Dijo Pilato. ¿Qué debo hacer yo con él? ¿Cuál será mi siguiente paso? ¿Qué puedo hacer con este Jesús llamado Cristo? ¿Qué pidió el mundo? ¿Qué pidió la iglesia? ¡Crucifícalo! ¡Deténlo! ¡No lo queremos más! Voy a hacerles esta pregunta. ¿Pueden imaginarse ustedes la culpabilidad en las manos de Oswald en esta mañana? ¿El que asesinó al presidente? ¿Pueden ustedes imaginarse cuál será su juicio si se prueba que él lo hizo? ¿Podría imaginarse que quede algo de misericordia para él? La sangre del presidente de los Estados Unidos está en sus manos. ¿Cree usted que la Corte Federal, no importa cuánto él rogare? No fue mi intención hacerlo. Eso no lo excusará a él ni lo más mínimo. Él perecerá. ¿Por qué? Tiene la sangre del presidente en sus manos. ¿Podría usted imaginar sus sentimientos? ¿Quisiera usted eso en sus manos? Bueno, ¿y qué entonces de la sangre de Jesucristo? ¿Usted piensa que usted será excusado? ¿Después de que esto ha sido cabalmente vindicado? ¿Cómo piensa usted escaparlo? Su sangre está en sus manos. ¡Culpable! ¡Pecador! ¿A dónde irá de aquí? ¿Qué va a hacer después de la reunión en esta mañana? ¿Piensa usted? Usted dice, pues quise, no fue mi intención ser malo. Oswald quizás diría lo mismo. Si la justicia de nuestra Corte Suprema pide justicia y la pedirá, es el absoluto de la nación. La nación entera está ligada a esa Corte Suprema. No puede quedar nada. Él ha cometido el crimen. Él tiene que pagar por ello. No importa cuánto fueron sus intenciones de no hacerlo, cuáles eran sus intenciones o nada al respecto. De todos modos, él va a pagar por aquello. Si nuestra Corte Suprema y su justicia demanda una justa retribución, ¿cuánto más encontrará usted ante el trono del juicio de Dios cuando usted venga con la sangre de Jesucristo en sus manos? ¿Qué haré yo con este Jesús llamado la palabra ungida? Usted lo ha escuchado. Usted sabe que es la verdad. Ha sido enteramente vindicado. ¿Un homicida? ¿Desearía usted un homicida denominacional de la palabra en vez del Cristo inocente? ¿Lo crucificaría usted? ¿Se atrevería usted a escoger a Barrabás? ¿Podría usted gritar por Barrabás, clamar por Barrabás? ¡Qué atrevido sería alguien al hacer eso! De pedir a Barrabás, el asesino de la palabra, en vez de escoger la palabra misma, la cual es vida. Y está en sus manos. Cuando escuché del asesinato del presidente Kennedy, este mensaje cayó en mi corazón. Pensé que allá, aquel hombre no tiene ninguna salida. Él quizás haya despertado para este tiempo y se haya dado cuenta de lo que le espera. Y algún día usted va a despertar, aquí o en la cinta, donde quiera que esté. Usted va a despertar algún día, pecador. Se dará cuenta que hay sangre en sus manos. Y es la sangre del Hijo de Dios y usted es culpable de asesinarle a él. El pecado suyo le asesinó. La incredulidad suya en su palabra, donde usted falló en ver su identificación. Eso constriñó al Espíritu Santo apartándola. ¿Y qué podrá hacer usted sino pararse ante el juicio de Dios sabiendo lo que va a suceder? Sí, la sangre de John Kennedy en las manos de Oswald será una cosa pequeña a lo que es la sangre de Jesucristo en las manos suyas cuando usted se pare ante Dios. ¿Qué haré yo con este Jesús llamado el Cristo? Dijo Pilato. Él había sido puesto en sus manos. Y la sangre de Jesucristo está puesta nuevamente en las manos de esta congregación. Está puesta en las manos de esta nación y alrededor del mundo, donde han llegado estas cintas y las cosas que han sido vindicadas y probadas por Dios. Ahora, ¿qué haremos nosotros con este Jesús, llamado el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Qué haremos con este Jesús? ¿Está listo usted para tomar su lugar a su lado? Pilato, y así como hizo Pilato, quedan tres cosas que usted puede hacer con él.
Pilato intentó las tres cosas y falló. Tres artimañas que usted puede tratar de hacer funcionar, pero nunca funcionarán. Pilato intentó quitárselo de las manos, pero una vez puesto en sus manos, está en sus manos. Pilato intentó de tres maneras diferentes y falló. Tenemos que enfrentar el hecho que Él está en nuestras manos. Lo hemos visto en su palabra. Lo hemos visto vindicarse a sí mismo. Sabemos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Es correcto? Entonces, no solo estoy hablando a esta congregación aquí en esta mañana, ya que solo estoy hablando a 600 o 700 personas, tal vez, sino que estoy hablando a millones en esta cinta que irá alrededor del mundo. ¿Ven? Él está en sus manos, allá en la cinta, donde quiera que usted esté. Usted sabe que es la verdad. Si no lo sabe, entonces usted está ciego. Usted no puede ver la palabra, ni tampoco puede ver usted a Dios en la palabra. Y Él está en sus manos. Ahora, ¿qué va a hacer usted con Él? Pilato trató de deshacerse de Él, pero nosotros tenemos que encarar los hechos. Pilato tuvo que encararlos. Él sabía, él había escuchado. Bueno, usted dice, yo nunca vi nada de eso, pero de todos modos, usted lo ha escuchado, usted lo está escuchando ahora, ¿ven? Él quería que Jesús hiciera un milagro, un truco, pero él no estaba haciendo trucos. Él únicamente estaba haciendo lo que Dios le decía que hiciera. Usted ha oído, la fe viene por el oír. Usted tiene fe, entonces se aleja para quitarse esto de sus manos. Pero de todos modos, él tuvo que enfrentar los hechos. Él lo hizo y también nosotros tenemos que encarar los hechos. Él está plenamente identificado. Piensen. Con la sangre de un hombre en sus manos. Un hombre tiene que tener cuidado cuando tiene la sangre de otro hombre en sus manos. Fíjense en un avión, el piloto de un avión. Cuando él mueve ese avión, él revisa cada instrumento. ¿Por qué? Tiene la sangre de otros en sus manos. Cada pequeño instrumento que puede ser revisado, él lo revisa. Cuando él sale y gira el avión, él acelera el motor, la máquina, y se asegura que esté funcionando bien. Impulsa el acelerador a fondo para ver si el impulso del aire será capaz de impulsar. O impulsa la hélice también con suficiente aire para hacer que se eleve. Muchos de ustedes han estado en un avión o sentado allí y el avión entero se sacude bruscamente. Él está dando todo lo que tiene para ver si hay algo fuera de orden. Y si es así, se notará y se apagará. Pero él lo revisa nuevamente. Y aunque él tenga que permanecer allí un rato hasta revisarlo de nuevo. Y se le retrasan un poco el tiempo, él lo revisa de nuevo. Como debería la iglesia estar revisándolo una y otra y otra y otra vez. Estamos esperando su venida, estamos despertándose, estamos esperando el despegue. Es mejor que lo revisemos con la palabra, no con lo que alguien más dijo. Esté seguro de saber usted mismo como una experiencia personal con Cristo. Revíselo de nuevo, una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Tiene la sangre de hombre en sus manos. Es mejor que revise y que de un doctor antes de una operación. Tenemos cuántos doctores sentados aquí esta mañana. Noten. Lo que hace un doctor antes de ir a cirugía. Él quiere una radiografía. Él quiere examinar la sangre. Él quiere revisar el corazón. Él quiere saber si usted tiene algún resfriado antes de darle la anestesia. Él revisa cada instrumento. Él los hierve eficazmente para ver que no queden gérmenes. Él lo hace todo. Él lo revisa una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Tiene la sangre de un hombre en sus manos. Quiere estar positivamente seguro que todo está tan correcto como lo puede estar. ¿Qué de usted? ¿Qué de usted, pecador? ¿Qué siente usted al respecto? Tener la sangre de un hombre en sus manos. Una responsabilidad como la del piloto. Y él revisa, el doctor, él revisa. Y todo lo demás, todo lo científico. Cuando uno tiene la sangre de un hombre en sus manos, lo que uno hará. Cuando un juez va a pronunciar sentencia, miren cómo él lee esos libros una y otra y otra y otra y otra vez. Para cada pequeña cosa que él pueda ver antes de pronunciar sentencia. Porque él tiene la sangre de un hombre en sus manos. Tiene que haber algo aquí para justificar eso. Que de nosotros, cuando lo vemos plenamente identificado, que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está aquí, él está en nuestras manos. Él está en nuestras manos, él está en sus manos. ¿Qué va a hacer usted con él? ¿Qué haré yo con este Jesús que es el Cristo ungido?
¿Qué cosas hace? ¿Cómo sabe usted que es Él? La promesa de este día, el día en que vivimos, hay tanto de la Escritura, por así decir, tantas pulgadas de ello que deben ser cumplidas. Estas últimas pulgadas para este último día. Hay algunas cosas puestas aquí que deben suceder. Y aquí están. ¿Qué es? El mismo Cristo ungido. La palabra ungida. ¿Qué va a hacer usted con esto? ¿Va usted a venderlo? ¿Mala denominación? ¿Qué hizo Pilato? Pilato trató de lavárselo a él de sus manos, diciendo, la primera cosa que hizo Pilato fue intentar de lavárselo de sus manos, diciendo, oh, él está bien, él es bueno. ¿Ven? Usted dice, oh, pobre Pilato. Pilato, muchos le justifican. No, no, no. Él estaba en sus manos. Él había escuchado el mensaje, él había visto la palabra y él estaba en sus manos. Y él también está en sus manos. Es correcto, eso es correcto. ¿Qué hizo él? Él trató de decir, oh, pues, él es un buen hombre. Yo no encuentro culpa en él. Si esa no es la respuesta de tantos hoy. Oh, no hay nada errado con la palabra. Me imagino que está bien, la Biblia está bien. Pero nosotros le creemos a la iglesia. Nuestra denominación no está de acuerdo con eso. ¿Ven? Allí está una clase de personas tratando de lavárselo de las manos. Yo no encuentro falla en la palabra. Está bien para los apóstoles en su día. Pero nosotros vivimos en otro día. Nosotros no vivimos en los días de los apóstoles. Así que, por eso, yo no tengo que hacer como hicieron los apóstoles. Yo no tengo que ser bautizado como fueron ellos. Yo vivo otro día. Yo no tengo que tener las cosas que ellos tuvieron. Yo vivo otro día. El Espíritu Santo solo fue dado para aquel grupo allá. Hebreos 13:8 lo pone nuevamente en las manos suyas. Sin escapatoria. Él ha sido plenamente vindicado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usted no tiene escapatoria. No lo puede pasar para alguna otra edad. Hebreos 13:8 condena sus mismos pensamientos y lo pone directamente de nuevo en sus manos. Así que Jesús está en sus manos, así como lo estuvo en las de Pilato. Mire, usted dice, pero yo no sé. Entonces, ¿por qué está escuchando? Pilato era un pagano. Su esposa era pagana. Pero Dios, para hacerlo justo, envió a esa mujer allí y dijo, no tengas nada que ver con este hombre justo. Ella dijo, hoy he padecido, por supuesto era de mañana, eso fue por la noche, y 24 horas es considerado un día. He padecido algunos sueños anoche de ese hombre justo. No tengas tú nada que ver con él. Ahora él dijo, bien, entonces si eso es así, yo simplemente me lavaré mis manos de él. Pero él no podía hacerlo, ni tampoco puede usted. Una vez que usted escucha la verdad, usted tiene que aceptarla o negarla. No hay otra manera. Sí, señor, usted tiene que hacerlo. Advertencias del Señor. Los judíos gritaron, que su sangre sea sobre nosotros. Porque nosotros creemos a nuestros sacerdotes, a nuestro sistema denominacional antes de creerle a él. Allí lo tienen. ¿Ven las clases hoy? Pero todos tienen que encarar el tema de Dios. De todos modos, todos ustedes tienen que hacerlo. Paganos o lo que ustedes sean, ya sea incrédulo, metodista, bautista, presbiterano, tibio, frío, caliente, y cualquier cosa que usted sea, usted tiene que encarar el tema de igual manera. Aunque usted quiera o no, está en sus manos. Exactamente. Entonces hay aquellos que intentan el otro plan de Pilato para evadir el tema. Pasarlo a él, a algún otro César. ¿Ven? Pilato dijo, ahora esperen un minuto. Yo no quiero tener nada con él. Él es un hombre justo. Yo no quiero tener nada con él. Yo creo lo que escucha. Yo nunca lo he visto hacer un milagro, pero hay demasiados testigos a su favor. Yo creo que él es un hombre justo. Él es un buen hombre. ¿Ven? Pero yo no quiero tener nada que ver con esto personalmente. Yo simplemente me lo lavaré de mis manos. Tráiganme agua. Ustedes aquí sean mis testigos. Sí, pero Dios también estaba testiguando. Él estaba en sus manos y también Él está en las manos suyas, ¿ven? Ustedes saben de lo que estoy hablando. No solo ustedes, pero en esta cinta. ¡Él está en sus manos! ¿Qué van a hacer ustedes con Él? Con este Jesús llamado el Cristo. Cristo es la palabra ungida. ¿Ven? ¿Qué van a hacer con eso? Es el mensaje de la hora. Aquí está el día, cabalmente probado por la Biblia y por Dios. ¿Qué van a hacer con esto? ¿Cómo van a evadir el tema ahora? ¿Cómo se van a escapar de esto? ¡Él está en sus manos! El caso de Oswald será un caso menor al suyo. Aunque sea ministro o quien sea usted. Aquellos judíos eran sacerdotes y rabinos, maestros, hombres santos.
pero él estaba en sus manos de igual manera. Él era la palabra, el tema de Dios para ese día, y ellos fallaron en verlo. Solo los elegidos le vieron, los que le creyeron. Ahora, todos debemos encarar el tema. Cada edad ha sido así, cada vez, a través de la edad de Adán y Eva, viniendo a la edad de Noé, viniendo por el tiempo de Daniel y Belsasar y Nabucodonosor, y llegando hasta el tiempo de Cristo, llegando hasta esta misma hora en que vivimos. Ha sido lo mismo. El tema de la palabra ha surgido. No su credo, ni la denominación, no el dogma, sino el tema de la palabra ha estado en contra de esas cosas. Igual hoy. Está en sus manos ahora. Luego, aquellos que intentan el otro plan de Pilato, de deshacerse de él, pasándolo a alguien más. Pilato dijo, ahora, ¿saben qué? Yo simplemente lo quitaré de mis manos, lo lavaré de mis manos con esta agua. Así que yo solo tengo que hacer algo con él. Entonces, ¿qué haré? Lo enviaré al cuartel principal con el sacerdote. Sí, eso es lo que tratan de hacer hoy, ¿ven? Ellos lo envían a un César. Eso no lo quitó de las manos de Pilato. No lo quita de las manos de nadie. ¿Qué causó? El asunto le salió al revés. Regresa directamente al individuo. Usted dice, bueno, yo lo haría, yo le aceptaría si mi denominación lo aceptara. Su denominación está en el concilio de iglesias, condenada. ¿Cómo van a recibirlo? El tiro le sale directamente a usted. No es lo que diga su denominación, es lo que usted dice. Ellos lo han rechazado. Ahora, ¿qué va a hacer usted al respecto? Esa es la siguiente cosa. Eso no lo quita el de sus manos. Está enteramente vindicado. Está cabalmente identificado. La palabra de esta hora, la promesa de esta hora. No la promesa para la hora de Lutero. Eso fue allá entonces. Esa fue la palabra en la edad de los reformadores. Como todos ustedes que han escuchado los siete sellos. Durante la edad de los reformadores, el ser viviente como la cara, como un hombre, de hombre organización, fue introducida. Pero esta es la cara del águila. El ser viviente que salió para hacer el reto. ¿Y quién se atrevería a decir que no era la palabra inspirada de Dios cuando él predijo aquí y me envió a Arizona y trajo de regreso, aún con la ciencia y todo lo demás, y ha probado que así es? Este libro ya está abierto, es correcto. Solo esperando que el séptimo sello sea identificado de la venida de Cristo. Muy bien, él está en sus manos. Usted tiene que hacer algo con él. No lo quite él. Sí, señor. En esta categoría me gustaría decir, pasarlo a algún otro. Hermano Branham, si mi denominación lo hubiese aceptado, yo lo aceptaría. Pero vea, usted, mi madre perteneció a esta iglesia. Ella vivió en su edad. Ese no es usted. Es con usted ahora. Mire dónde tuvo que salir ella para hacer lo que fue. ¿Qué de usted? Bien. Mire, usted dice, mi madre era pentecostal. Y ella hizo tal y tal cosa. Ella salió de la organización. Pero estoy tratando de hablarle a usted ahora. ¿Qué de usted? ¿Ven? En esta categoría encontramos a muchos educados. Ahora, sé que voy a lastimar sentimientos, pero no lo hago intencionalmente. Si es así, entonces yo debería estar aquí en el altar arrepintiéndome. Estoy diciendo esto en el amor de Dios. Cuando Jesús se paró allí, aquellos fariseos, y tuvo que decirles, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y sus obras vosotros queréis hacer. Sin embargo, en la cruz pidió paz y misericordia para ellos, para los que le crucificaron a él. ¿Ven? No estaba enojado con ellos. Él dijo, ustedes generación de víboras, ¿ven? ¿Ven? Todo. Los maldijo con todo lo que pudo, ¿ven? Y después oró por ellos en la cruz, ¿ven? No fue que él quería hacer eso. No era eso. Pero ellos tenían que ver el error que estaban cometiendo. Y yo estoy diciendo lo mismo hoy en esta categoría de pasarle la culpa a algún otro. O algo como lo llamamos en el ejército, pasándole la culpa a otra. Estamos tratando de pasarlo como lo hicieron Adán y Eva. Eva intentó, Adán dijo, la mujer que tú me diste. Y eso no era pretexto para él, ¿ven? La mujer dijo, la serpiente me engañó. Él fue con quien tuvo la relación sexual conmigo. Él me engañó, él hizo esto. Eso no lo libró para nada. De igual manera llegaron al juicio. Sí, señor. Muy bien. No pueden pasarlo. No pueden. Si mi denominación creyera esto, yo también. Pero yo he estado en esta denominación. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Los judíos tenían lo mismo y también usted. Y note, muchos de los que encontramos en esta generación, en esta categoría, son hombres de fina cultura. Ahora, escuchen atentamente. Miren, cultura, lo que llamamos cultura hoy, es lo que Satanás le produjo a Eva, un poco de sabiduría. Dijo, tus ojos no están abiertos, así que tú no entiendes todo. Ella conocía la palabra y eso era todo. Ella veía vindicando esa palabra y con eso debió haber sido suficiente. Él la estaba guardando a ella en vida eterna mientras ella permaneciera con esa palabra. Cuando quebrantó esa palabra, ella tenía la promesa de Dios que ella moriría el día que la quebrantara, y cuando la quebrantó, ella murió. Así es. Tenemos la palabra nosotros vindicada de Dios aquí, vindicando, probando por el Espíritu Santo que nos ha recibido y nos ha dado el bautismo del Espíritu Santo. Somos bautizados en el nombre de Jesucristo, el mismo evangelio, las mismas señales, las mismas maravillas, el mismo misterio, aún la misma columna de fuego visible ante nosotros, mostrando las señales y maravillas. No hay un pretexto en ningún lado. Y eso es exactamente lo que la Biblia acontecería en los últimos días. Un llamado a Malaquías 4 para restaurar de los hijos nuevamente a la de sus padres. Inmediatamente después los malos caminarán.
Los justos caminarán sobre las cenizas de los malos. El mundo habría de ser quemado. El mundo entero. Y las bombas atómicas están allá esperando en reserva. ¿Vieron lo que hizo Alemania? Tan pronto se dieron cuenta que el presidente fue asesinado, reunieron su ejército rápidamente, porque eso era lo único que estaba deteniendo a las bombas rusas. Y Kennedy les acaba de enviar un mensaje diciendo que a la hora que ellos hicieran eso, él los borraría de la faz de la tierra y desaparecían de Alemania. Ven, y ellos pensaron que podían tomarla, pero aún no era la hora, ven. Encontramos predicadores inteligentes, educados, evangelistas, tratando de pasarlo a alguien más, ven. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo así Pilato? Bien, esperen un momento, este hombre, mi esposa ha enviado a decirle, y he escuchado muchos testimonios acerca de usted, ¿saben? Yo estoy interesado, me gustaría enterarme. Señor, ¿qué puedo hacer para obtener vida eterna? Usted está en mis manos, ¿qué puedo hacer? Pues él diría, él más bien dijo, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el rey de los judíos? Él dijo, tú lo has dicho, tú lo dijiste. O dime, ¿verdaderamente eres tú el rey de los judíos? Él dijo, para esto he nacido. Yo no puedo encontrar culpa en él. Pues sencillamente lo lavaré de mis manos. Él le respondió. Pero este no pudo recibirlo. ¿Por qué? Perdería su prestigio. Así que él pensó enviarlo al presbítero estatal y ver qué haría él al respecto. Lo mismo ahora. El tema surge nuevamente. ¿Qué hará usted con él, con la palabra? ¿Qué tiene que hacer usted? Preguntarle al presbítero, al sacerdote o a alguien más si usted puede cambiar su forma de bautismo, si usted puede hacer esto o hacer eso. Así que puede ver y de ninguna manera lo hará. Pasa nuevamente con usted y usted lo acepta. Usted será expulsado. ¿Ven? El prestigio de la gente bajaría demasiado. Y el concilio denominacional no lo soportaría, igual que Pilato pasando el asunto a César. Ellos no podían tolerar eso. Y César se devolvió a las manos de Pilato. Así que ellos trataron de pasarlo a él a sus cabezas denominacionales. Y eso no funciona. Este trunca nunca ha funcionado y no funcionará hasta ahora. No funcionará para Pilato, no funcionará para usted, no funcionará para nadie. Ahora, en segundo lugar, lo que usted puede hacer es, tercero más bien, es aceptarlo a él o rechazarlo. Usted no puede lavarlo de sus manos. Usted no puede pasarlo a él de algún otro sistema o alguna otra cosa por ahí. Usted tiene que encarar la situación. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Así como Pilato, que se paró con lo mismo y dijo, tráigame agua, lavaré esto de mis manos para probar. Cuando él regresó, él aún tuvo que pronunciar la sentencia. Aquello no lo absolvió. Él trató de decir, pues, si no puedo quitarme de mis manos, lo pondré en las manos de César. Y le salió el tiro directamente al revés. Para usted como individuo también le saldrá igual. ¿Qué va a hacer usted? No lo que hizo mamá o hizo papá o lo que hace el pastor, lo que hace el hermano Urano o cualquier otro. Está en sus manos. Las manos suyas. ¿Qué va a hacer usted al respecto con este Jesús llamado el Cristo? Porque usted tiene su sangre en sus manos y es la sangre de Dios. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Ser culpable de la crucifixión. Pueden crucificarlo a él, aceptar su credo, lo que quieran o decir, bien, yo simplemente lo pasaré a otro. Yo no quiero tener nada que ver con este asunto de iglesia. Usted no puede hacer eso. Él está en sus manos. Sí es. Usted no puede hacerlo. Yo simplemente olvidaré todo el asunto. Usted no puede hacer eso. Aún está en su mano. Pues solo diré, mi pastor me enseñó esto. Eso le tiró, ese tiro le va a salir a usted por la culata porque el asunto es para usted. Es para usted. Ahora usted puede recibirlo a él, usted puede rechazarlo como usted quiera hacerlo. ¿Qué? Tiene que terminar en una de las dos. Ahora, ¿qué? Así como Jesús le dijo a los fariseos, les dijo, él dijo, así como hablando con los fariseos ciegos, ¿ven? Y diría lo mismo hoy. Ustedes, maestros religiosos ciegos, pueden discernir el tiempo del comunismo. Están combatiendo eso a tal grado y saben que Dios levantó esa misma cosa para destruirlos a ustedes, ¿no? No conociendo las escrituras, ¿no? Ustedes pueden discernir que el comunismo se va a apoderar del mundo. Pueden ver eso. Pueden discernir eso. Todos nuestros temas tienen que ver con el comunismo. Echen fuera el comunismo. Yo lo escucho hasta cansarme de escucharlo. Yo también estoy en contra de eso. Ciertamente estoy en contra de eso. Pero estoy más en contra del hombre o la mujer que rechaza a Jesucristo. La palabra. Ya sea usted un predicador o lo que usted sea. Usted es más estorbo para Cristo de lo que es aquel comunista. Él es ignorante y no sabe nada al respecto. Usted debería saber. ¿Eh? Usted puede discernir el tiempo del comunismo. Pero usted no puede discernir la señal del día en que vive. Jesús le dijo a aquellos fariseos, ustedes hipócritas, dijo, ustedes salen y miran los cielos y dicen, tiene réboles el cielo nublado, mañana habrá tempestad, si el cielo está claro, dice, mañana será buen tiempo. Dijo, ustedes pueden discernir las señales del tiempo, o las señales de los cielos y el clima, pero las señales del tiempo no las conocen. Allí estaba él, el Mesías, y lo estaban rechazando. Nosotros siempre estamos hablando de comunismo y estas otras cosas. Pero la señal del tiempo no la captamos, ¿ven? Pasamos eso por alto, la omitimos, uniéndose ahora mismo en incredulidad. Y ellos lo reciben, pero fallan en comprender y ver la señal del tiempo que la Biblia dice que existiría. ¿Lo han captado? Tengo que cerrar y ya rápidamente. Se está haciendo tarde, ¿ven? Así como hicieron sus padres, ellos también. Es lo mismo hoy. Ahora,
se ha logrado la decisión. Tiene que ser lograda. O sea, tiene que llegar a una decisión de alguna manera. ¿Ven? La crucifixión de la palabra nuevamente. ¿O qué va a hacer usted? La crucifixión de la palabra está a la mano. Crucificar y detener la palabra vindicada por causa de la denominación, como hizo Pilato tratando de pasárselo a otro. Ahora, ¿qué hará usted como individuo con la palabra ungida, que es llamada el Cristo? Mismo de ayer, el mismo Cristo que ungió la palabra en los días de Noé. El mismo Cristo, ese árbol que estaba en el huerto del Edén, que Eva dejó de comer de este árbol de vida para tomar el árbol de la sabiduría. Ella abandonó el árbol de vida para tomar el árbol de muerte. En el tiempo de Noé hicieron lo mismo. En los días de los profetas hicieron lo mismo. En los días de Cristo hicieron lo mismo. Y aquí están hoy, cada uno hablando de su tiempo. Y cuando esa cosa fue cumplida, cada vez ellos tomaron sus razones denominacionales y demás cosas y la sabiduría del mundo en vez de la palabra ungida de Cristo. ¿Qué hará usted como individuo? Pilato nunca logró quitarlo de sus manos. Estoy terminando, así que guarden silencio por un minuto, por un momento. Pilato nunca logró quitarlo de sus manos. Ni tampoco podrá usted, de la manera como hizo él, intentando cualquiera de estas artimañas. Él nunca lo logró. ¿Saben ustedes lo que le sucedió a Pilato? Él perdió la mente. Llegó a tal extremo que todo lo que él podía escuchar era esa crucifixión. Todo lo que él podía escuchar era esa furia, hasta que finalmente se volvió loco. Y tiene una leyenda allá en Noruega, o no, disculpen, allá en Suiza, donde he estado de misionero. Ellos dicen que miles se reúnen allí de todo el mundo el Viernes Santo, junto a un pozo de agua donde Pilato se suicidó. Finalmente se lanzó al agua en ese pozo de agua. Y dicen que cada Viernes Santo a las 3 de la tarde el agua se vuelve azul y hierve desde donde yace el cuerpo de Pilato. Él lo rechazó y aún está la sangre en sus manos. Y lo rechazó, rehusó el agua. Usted no puede lavárselo de sus manos. No hay agua ni jabón perfecto que pueda quitar eso. Él está en sus manos. ¿Qué hará usted con él? Aquí está la única cosa que usted puede hacer. Si usted no puede lavárselo de sus manos, usted no puede pasarlo a alguna otra cosa, usted no puede pasarlo por alto imaginariamente, no hay ninguna manera. La única cosa que usted puede hacer es aceptarlo en su corazón. De esa manera usted se deshace. Quítelo de sus manos y póngalo en su corazón. De otra manera, déjelo en sus manos y encárese con el juicio. Eso es lo único que usted puede hacer. El fin de Pilato fue terrible. La palabra dice que aquellos que lo dejan a él en sus manos, yo lo iba a leer, pero dice que ellos clamaron a las rocas y a las montañas. Ellos oraron, pero sus oraciones fueron demasiado tarde. Ellos clamaron, escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, que habría de el carnero. La vida del cordero que ha venido, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué piensan que hará Oswald cuando se presente ante la Corte Suprema? Y ve a sus ojos enojados del jurado y todos aquellos sentados allí. ¿Sabe lo que va a suceder? ¿Será la cámara de gas o será ahorcado por una soga o algo? Él tiene que encararlo. Pero, ¿qué si usted llega allí con la sangre en sus manos por haber rechazado? Y sabe que el infierno le espera a usted. La destrucción eterna. Clamando a las peñas y las montañas, orando por las oraciones. Pero las oraciones han llegado demasiado tarde. En Hebreos 10, si pecamos voluntariamente, pecado es incredulidad. Si descreemos voluntariamente después de haber recibido la verdad, el conocimiento de la verdad, usted no tiene que recibirla, sino simplemente saber al respecto. Usted no tiene que tenerla, usted solo no. No dijo, después de que hubiéramos recibido la verdad. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mía es la vergüenza, yo daré el pago, dice el Señor. Si nosotros lo descreemos voluntariamente, después que la verdad nos ha sido presentada, no habrá más misericordia. No será concedida más misericordia. Pastor, escuchando esta cinta, ¿qué de todo esto? Miembro de la iglesia, escuchando esta cinta, ¿qué de todo esto? ¿Qué va a hacer usted si descreemos esto voluntariamente? No se lo puede lavar de sus manos. Usted no lo puede pasar al cuartel general. Le saldrá el tiro al revés, directamente a usted. Usted lo ha escuchado.
¿Y qué de usted? ¿Cómo podrá pararse usted en aquel día? Él está o en sus manos o en su corazón. Uno de los dos. Que Dios nos ayude. Si usted solo pudiera imaginarse un asesinato y lo que debe estar pasando por el corazón de ese hombre. ¿Qué ha hecho él? Él despertó demasiado tarde después de que ya lo había hecho. Miren, tuvo la oportunidad. Él nació un americano libre. Él era un americano. Pero él quiso vender su primogenitura para llegar a ser un ruso. Y eso le salió al revés. Él se casó con una muchacha rusa. Ahora él es un pensador libre. Del Partido Comunista de Cuba. El pensamiento libre indica, yo pienso por mí misma, a usted no le toca pensar. ¿Qué hará usted con Jesús llamado el Cristo? Usted no es ningún pensador libre, no hay tal cosa de pensamiento libre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, Jesús. Oremos. Mediten en estos pensamientos. Si hay algo digno de alabanza, si hay virtud alguna en esto, pensad. Nuestro medio en esta mañana... Y también en esta cinta donde estoy hablando, si usted está presente aquí esta mañana y usted sabe que no está a cuentas con Dios y usted no ha nacido de su espíritu y Dios haya, usted dice, pues yo hice una confesión, yo no estoy hablando de eso, la habrá aceptado Dios. Usted puede decir, sí, yo hice una confesión y demás cosas. Sí, yo creo, Pilato también. Yo he confesado seguro. ¿Qué haré con este hombre justo? Usted no puede lavarse las manos de esa manera. No, no. ¿Qué hará usted con él? Si usted no es un cristiano nacido de nuevo, con el Espíritu Santo viviendo en usted, enriqueciendo su vida, entonces, ¿por qué no le recibe ahora mismo? Usted nunca se lavará esto de sus manos. Usted nunca dejará de escuchar este mensaje. Seguirá repicando hasta que usted traiga el mensaje a su corazón, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. En esta audiencia visible en esta mañana, habrá aquí quienes se han dado cuenta que están errados y levantarán sus manos. No tenemos espacio para un llamamiento al altar. El lugar está tan lleno. Pero solo diga, ore por mí, hermano Branham, que Dios me ayude. Dios le bendiga. Veo su mano. Eso es. Yo quiero eso ahora mismo, aquí mismo, ante Dios. Yo quiero que Él sepa que yo soy culpable y yo sé que soy culpable. Yo quiero quitarlo de mis manos. Yo lo quiero en mi corazón. Levante su mano diciendo, ore por mí, hermano Branham. Señor, le bendiga. Yo veo en este número de personas aquí, quizás 40 o 50 manos levantados. Oh, te convida. Hoy te convida. Piénselo ahora. Es Él llamando. Jesús está llamando. Es Él hablándole a usted. ¿Ha pecado usted a tal grado que hasta su corazón está tan endurecido y usted ya ni siquiera le escucha? Una vez cuando era un jovencito, una jovencita lo escuchó. Usted tenía el deseo de hacerlo, pero usted lo dejó para más tarde. Y usted se endureció más y más en esas cortadas y jaladas. Está tan lejos que usted ya no lo puede escuchar. ¿Está usted parado donde tiene sus, en el lugar como donde está parado Oswald en esta mañana que usted ya lo sabe? ¿Cómo puede usted hacerlo? ¿Habrá otro antes de que cerremos y yo presente la oración? En cualquier parte del edificio, alguien que no ha levantado sus manos y diga, hermano Branham, apenas desde cuando usted pronunció esas últimas palabras, yo siento eso. Alguien allá afuera, en los corredores, alrededor, por la ventana, en cualquier lugar, no importa, solo Dios la bendiga, damita, Dios lo bendiga, caballero, y usted también. Él está en... Dios le bendiga, dama. ¿Alguien más? Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga a usted aquí. Dios le bendiga a usted por allá, niño, niña. Sí, el Señor le bendiga a usted allá atrás, caballero, sí. Ahora, pensemos en esto. Quiero que ustedes hagan mientras cantamos, que hagan esto mientras cantamos, solamente con voz benigna. Ahora, quiero que ustedes simplemente digan, Señor, sé misericordioso conmigo, un pecador, o uno que pretende. Yo soy un miembro de iglesia, Señor, pero yo te quiero a ti. Te quiero a ti. Ayúdame. Yo te serviré a ti. Yo lo prometo ahora mismo. He levantado mi mano indicando que te quiero a ti. Ahora tú levanta mi corazón mostrando que te he recibido y te recibiré en mi corazón. Mientras cantamos esta estrofa de nuevo. ¿Lo hará usted? Hoy te convida. Hoy te convida. Ore a su propia manera. Ore ahora mismo. Os bendecida. Ese es Él hablando. Él. Esa es la razón que usted levantó su mano. Venga, convídate hoy. Con voz benigna.
Te llama Jesús. Invitación. Ahora mismo escúchele a él. Diga: Señor, yo soy culpable. Tu sangre está en mis manos. Soy un pecador. Ya no quiero que esté allí. No la puedo lavar. Lo he intentado por años. No voy a rechazarte como lo hizo Pilato y tratar de enviarte a alguien más. Te deseo. Entra en mi corazón ahora mismo, Señor. Yo te recibo. Yo te veo parado ante mí como una imagen parada allí. Por eso estoy caminando para entrar directamente en ti, sabiendo que tú me perdonas. Tú vas a estar en mi corazón de aquí en adelante. Con vida. Todos oren. Os bendecida, benigna, convídate hoy. Padre Celestial, pequeño mensaje ha terminado. Y ahora las decisiones, las cortes están instaladas en esta mañana. Ángeles se han reunido aquí en el cuarto. El gran Espíritu Santo está aquí dando vindicaciones que Jesús aún vive. Él era la fuente de vida eterna. La tumba no lo pudo retener, ni tampoco el infierno. Subió libre del infierno, libre de la tumba. Y Él está parado entre nosotros hoy. Y nuestros credos y denominaciones han atado a muchos de nuestra gente, Señor. El pecado los ha atado, pero hoy ellos quieren ser libres. Están parados como Pilato, y en vez de tratar de pasarlo a algún otro, ellos han levantado sus manos. Entra en mi corazón, Señor Jesús. Jamás trataré de lavarte de mí. No puedo hacerlo. Todavía estás en mis manos. He lavado y lavado y no puedo quitarte. Pero ahora te recibo. Quiero que estés en mi vida y te acepto a ti en mi vida. Señor, recíbeme en tu reino por medio del perdón de mis pecados. Y Padre, dame fe para creer que me has recibido. Concédelo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Y ahora, con los rostros inclinados, fe, por la fe. Dios, ayúdame para que sea honesto. Pero sabiendo que tú prometiste que aquel que a mí viene, no le echo fuera. Yo le daré vida eterna. Le resucitaré en el día postrero. Aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. El que oye. La real, la verdadera interpretación allí de San Juan 5:24 es el que entiende, el que recibe mi palabra. El que recibe mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será llamado al juicio. Usted no vendrá a la sala de juicio como lo hará Oswald, sino que usted ha pasado con un perdón gratuito de muerte a vida. Señor, yo no sé cómo, yo no sé por qué, pero yo creo que ha sucedido. Yo lo creo en mi corazón, mi incredulidad se ha ido. Yo puedo libremente decir amén a toda palabra que tú dices. Yo lo acepto ahora mismo, yo lo creo. Ahora con sus rostros inclinados, ustedes que creyeron esto, que levantaron sus manos hace unos momentos, y por fe usted ve la imagen de Cristo parada allí en la cual usted debería estar. Usted ahora mismo está caminando por fe y cree que sus pecados están perdonados. Y desde este día en adelante usted está listo para el bautismo cristiano y usted está listo ahora para caminar en Cristo. Usted, como testimonio a Él, podría levantar sus manos hacia Él con eso, decir: por fe lo creo con todo mi corazón. Dios le bendiga. Está bien. Yo ahora lo acepto. Yo acepto. No es nada que yo pueda hacer. Dios le bendiga. Parece que todo hasta donde puedo ver. Yo ahora acepto. Vea, usted no tiene nada de bueno. Usted nunca ha tenido nada de bueno. No, usted no puede ser bueno. Pero Jesús murió por gente que no era buena. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Ahora, solo acepte lo que Él hizo. Solo acepte lo que Él hizo por usted. Y ahora, por creerlo y aceptarlo. Ahora, yo creo, el pastor, que la piscina estará abierta, el bautismo estará en orden, si usted quiere ser bautizado. Si usted ha aceptado los títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted verdaderamente está, yo digo esto con reverencia y respeto, pero para mi manera de verlo, usted no está bautizado.
No lo está, porque usted no ha cumplido lo que Él dijo. Él dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted solo ha tenido esos títulos invocados sobre usted, Él no dijo, vayan, invoquen estos títulos, vayan y llamen estos nombres. Nunca fue hecho así en la Biblia, nunca fue hecho de esa manera. Fue cuestión de bautizar en la manera que dijo Jesús, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual es Jesucristo. Pedro, con las llaves, dijo lo mismo. Cada otro apóstol, la iglesia entera, hasta el primer concilio de Nicea, cuando la iglesia católica romana se organizó y aceptó títulos en vez del nombre. ¿Usted es bautizado en los dogmas romanos de denominación o bautizado en el nombre de Jesucristo? Uno o el otro. Está en sus manos. Usted no puede lavarse esto. Está allí. Usted ahora aceptado esto, y yo le haré esta pregunta mientras la organista y la pianista buscan ese famoso himno antiguo. Objeto de mi fe, divino, salvador, propicio, sé, cordero de mi Dios, libre por tu bondad, libre de mi maldad, me quiero ver. Que nadie se vaya del edificio, pero reverentemente pónganse de pie y levantemos nuestras manos a Él. Objeto de mi fe, y Él es la palabra, y vino salvador, propicio ser, cordero de mi Dios, libre por tu bondad, libre de mi maldad, me quiero ver. Me quiero ver completamente y enteramente tuyo. Yo ahora rindo mi vida. El agua estará lista en unos minutos. Si usted no puede bautizarse ahora, bautizaremos de nuevo esta noche. Piénselo toda la tarde, en sus manos, quíteselo. La única manera de hacerlo es lavándose en la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es? Sí, Señor. Recuérdenlo ahora mismo, mientras inclinamos nuestros rostros, mirando ahora hacia Él. La senda al recorrer. La decisión está ahora en su corazón. Él está siendo juzgado. La palabra está lista para crucifixión. Cristo está siendo juzgado. ¿Qué hará usted con Jesús llamado Cristo? Me has de guiar. Así tendré valor, así podré morir en dulce paz. Nací. Ahora, humillando nuestros corazones a ello. Piensen profundamente, amigos. Quizás sea su nombre el último que va en el libro. Estamos en el tiempo del fin. Ahora, piensen profundamente. ¿Hay alguien aquí que le ha rechazado? Recuerden, puede ser que nunca regrese. Pilato no tuvo ninguna otra oportunidad. Él hizo lo mejor que pudo para salvarse y no pudo lograrlo. Eso estaba en sus manos. ¿Y qué hará usted con la palabra ungida para este día? Llamada el Cristo.
La victoria es mía, la victoria es mía, la victoria hoy es mía. Le dije a Satanás, apártate de mí, la victoria hoy es mía. El gozo es mío, el gozo es mío, el gozo hoy es mío. Le dije a Satanás, apártate de mí, el gozo hoy es mío. El Espíritu Santo es mío, el Espíritu Santo es mío, el Espíritu Santo hoy es mío. Le dije a Satanás, apártate de mí, el Espíritu Santo hoy es mío. El mensaje es mío, el mensaje es mío, el mensaje hoy es mío. Le dije a Satanás, apártate de mí, el mensaje hoy es mío. Le damos play a las cintas, le damos play a las cintas, le damos hoy play a las cintas. Le dije a Satanás, apártate de mí, porque aquí damos play a las cintas.